Y ahora sí, empezamos a grabar también, porque si no, no hay episodios para la gente. Así que Nintendo presenta, de nuevo, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Tremendo fail, ¿eh? Bueno, ¿qué esperabais? Siempre pasa algo. Si se me olvida grabar, se me olvida grabar. Es lo que hay. Ahí está. Zelda y Link con la antorchita. Estos serán, pues, los bajos del castillo de Hyrule. El aura maligna es más densa. Así es. Estamos hablando de Malicia de Ganon. Bueno, no tiene escudo. La cueva es más profunda de lo que había imaginado en un primer momento. Así que el escudo iliano. Vayamos con cuidado. El escudo iliano no es Lore, Princesa Zelda, Princesa de Hyrule. Bueno, la musiquilla del tráiler, ¿no? Está como invertida. Cimientos del castillo de Hyrule, let's go. Bueno, ya empezamos a jugar. Como veis, tenemos todos los corazones, tenemos toda la estamina también. Y esto es debido a que, pues, secuela directa, ¿no? Del Breath of the Wild. En el Breath of the Wild hemos conseguido todo esto. Así que parte 2. Muchas personas han enfermado después de entrar en contacto con el aura maligna. Let's go. Pero diría que en esta cantidad no debería suponer un riesgo para nosotros. Aún así, me pregunto por qué surge de los cimientos del castillo. Pasado este punto, es posible que corramos peligro. Pero estando a tu lado, no le temo a nada. Pues ya Y empezaría a temer un poco, la verdad. resolvamos este misterio. Ya hemos visto todos el tráiler, ya sabemos lo que va a pasar. Nos lo llevan enseñando desde 2019. Así que es lo que hay. A ver, Zelda, ¿avanzas o no avanzas? Vamos por aquí. Lo dicho, el escudo iliano no tiene que ser lore, ¿no? Porque solo vamos con la espada. Oh, wow, la espada está brillando. ¿Será que está Ganondorfo? La espada maestra. Chen, 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 chen. Creo que la espada ma destructora del mal está reaccionando a alguna cosa que se halla en los alrededores. Está reaccionando a Ganondorfo. Esto confirma mis sospechas. No cabe duda de que algo se esconde aquí. Desde que se confinó el cataclismo en el castillo de Hyrule, hemos dejado un poco de lado al edificio. Sí, vamos. O sea, no mirar qué hay en el sótano es un poco. Jamás pensé que sus cimientos ocultasen un lugar como este. Debemos ir con los ojos bien abiertos, Link. Empuñar la espada. Tenemos todos los ataques. Ah, pero no tenemos las habilidades del uno, ¿no? Lo de Urbosa y todo eso no lo hemos conseguido, ¿no? No es Lore. Monolitos. Examinar. Fíjate en eso, Link. ¿Qué es eso? Cuéntame. ¿No será una estructura de los Zonan? Son ruinas de una civilización antigua. Aquí hay algo escrito. ¿Serán textos de los Zonan? Por supuesto. Pues nada, ya nos empiezan a hablar de los Zonan. Teorías confirmadas. Let's go. Toda esta zona es increíble. Estos relieves, tal y como sospechaba, todos los restos que encontramos encajan con lo que sé al respecto a los Zonan. Fueron una civilización que, según afirma, vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas. Se cuenta que poseían un poder casi divino y que su cultura prosperó en los cielos. Aunque se mencionan en muchos libros de historia, ninguno se habla de ellos. ¿Eh? Ninguno se habla de ellos en suficiente detalle, ¿vale?
A día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada. Bueno, algo sabemos ya. Esto, todo aquel que se haya comprado el libro de Creando a un Campeón, pues habrá leído bastante texto sobre esta civilización. ¿Cómo te lo venden, eh? Empuñar espada. Y esta va con la... esta haciendo fotos todo el rato. Examinar. Me pregunto si representan a los Zonan. Tienen unas orejas enormes. No se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? A ver, parecen cuellilargos. En todo caso, ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabasen debajo del castillo? Parece que hay otra cosa, otra estancia a continuación. Sigamos, Link. Bueno, la otra estancia ya sabemos lo que hay, ¿no? Tan, 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 tan. Están guapos, ¿eh? Los Zonan. A ver, no es lo que esperaba yo. Los Zonan yo me lo esperaba, pues eso, unos bárbaros gigantes. Mamadísimo, yo qué sé. Hello, ¿te encuentras bien, Link? ¿Estás bien, Link? ¿Ubu? Ostras, que no estoy leyendo el chat, estoy viendo los participantes del chat. Vale, chat destacado, no, chat en directo. Zelda parece una turista. Ah, bueno, espérate, que estamos viendo el lore. Y esto me interesa. Ahora leo el chat. Don't worry. En los libros antiguos de mi familia. Oh, Dios mío. Se cuenta la historia de una gran guerra del pasado. Una cruenta batalla en la que los ilianos lucharon contra el rey demonio por el control del mundo. Hay bastante hype, parece, ¿eh? Parece que estos murales podrían contar la historia de la misma guerra. Se parece a las estatuas que vimos antes. Es un Zonan. ¡Ole! Y mira, estos otros son ilianos, como tú y yo. Bueno, igual. Un poquito pochos sí que están. Estas figuras parecen sugerir que los Zonan descendían de los cielos. ¡Oh! Hay una leyenda sobre los fundadores de la familia real. Eran Zonan todo el rato. Mis antepasados eran fruto de la unión con dioses que descendían de los cielos. Si estos murales son fiables, los dioses que provenían del cielo eran los Zonan. Los Zonan eran dioses, nada de minis. Debieron de establecer un vínculo con los ilianos de la superficie y juntos fundaron un reino. El reino de Hyrule. Sin embargo, un ser malvado apareció y arrebató un gran poder al reino. Esta historia encaja con la de los archivos reales. Poco Madre después, mía, cuánto salseo. Nació el rey demonio. Y tuvo lugar la batalla para derrotarlo. Es muy probable que esta imagen de los murales represente al rey demonio. Ganondorf. Increíble. No cabe duda. La gran guerra de la que hablaban los archivos fue real. Los murales cuentan la historia de la guerra del destierro. Link, esto es importantísimo. Hay mucho salseo, Link. Apúntatela. Trae la antorcha, anda. Déjate de mierdas. Ah, mira. Prunia fabricó esto para mí. Menos era una Switch. Que la traje. Basta una Switch todo el rato con un ojo. Todo quedará registrado. Oye, ¿y por qué no venden una Switch con esa skin? Esa parte está enterrada y no se ve. ¿Qué clase de lugar es este? Creo que hallaremos respuestas más adelante. Debemos seguir avanzando, Link. Vale, quiero hacer un pequeño... una pequeña anotación aquí. Y es que qué casualidad, ¿no? De que tengamos este mural que se nos enseña el tema de la guerra y todo eso.
Y casualmente la parte de la derecha está tapada. Como pasaba en cuál videojuego que nos pasamos en el canal. En God of War, en la parte final. Que hay una parte de la profecía que no podíamos ver porque estaba tapada con una manta, por así decir. Y aquí más de lo mismo. Seguramente en un momento que tengamos bombas o algo así podamos romper esto y ver qué hay. Y eso seguramente pase cuando, al final del juego, ¿no? Pues parece buena comparativa. Compararlo con God of War. Y ahora se van a marcar un God of War. Es que es lo que me chirrió un poco. Pero bueno, sigamos. Yo lo dejo ahí como apunte. Nada de comparativas a malas, ni mucho menos. Simplemente información que podéis tomar y disfrutar. Que os la trae el Tito Jink. A ver, Zelda. La de correr te la sabes. Bueno, esta señora va a su ritmo. Y si la hablo, ¿qué pasa? Hola. No me puedo creer que en este lugar tan peculiar veamos murales que confirman lo que describen los libros. En los libros y en las teorías de King 999. ¿El qué comenta? Lo que en tu pantalla se mueve. Esto es emocionante. Let's go. A ver, yo me meto aquí y viendo esta niebla roja diría yo me voy. Tú haz lo tuyo, que tienes el poder de la luz. Yo solo tengo una espada. Y de la trifuerza, pues ni hablemos. Vale, se viene tráiler. Tráiler de 2019 incoming. Lo he dicho, la versión trucha, pues obviamente las cinemáticas estaban entrecortadas, se saltaban cosas. Muy mal, muy mal. Así que vamos a verlo bien. A ver qué dice. ¿Qué es eso? Avancemos con mucha cautela. Venga, va. Vamos para adelante. Se viene tráiler. Fíjate. Fíjate, güey. Es Ganondorfo. Decían que era Yuga. Tremendos porros han fumado. Sí, yo creo que han cogido ideas de por ahí. Yo creo que para los Zelda primero hacen el mapa y todo eso y los puzzles y luego ya si eso le ponen lore. A última hora. Esa es mi sensación, vaya. Una lágrima. Ganondorf. Ah, el Ganondorf tiene una lágrima de esas también a la frente. Puede ser. ¿Veis? A esto es lo que me refería. Con que se marcan un God of War. Tío, te ha reventado en un momento. Y la espada parece, pues eso, de AliExpress. Link. ¿Es esa la espada destructora del mal? Bueno, pues no ha destruido una nada. Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Está un poco cuajado. Portador de la espada destructora del mal. Link. Raúl confía en vosotros. ¿Solo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes? ¿Quiénes somos? Madre mía, Kamehame. Te tira eso en la boca y ¿qué haces? La verdad es que está siendo buena gente por ahora al Ganondorf, ¿eh? Podría haberle hecho eso mismo a los dos. Y ya está, ya lo saco. Créditos. Así que hola Priscila y hola Juan del Valle Rodríguez. Espero que estéis gozando de esta primera vez en The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Y el temardo de Ganondorf no está mal. Disfrutón. Link.
Y esto es lo que pasaba en el tráiler, ¿no? Claro, aquí la cosa es que como Zelda tenía la lagrimita esa de luz, pues se la lleva. Se teletransporta o lo que sea. O sea, que se salva, vaya. Pues nada, así es como se eleva el castillo, ¿no? Lo eleva Ganondorf. Un poquito a lo Ocarina of Time. Eso está bien. Me gusta. Bueno, cargando, ¿no? Versión no emulada, pues tarda 6 horas. Es verdad que también había análisis de esta, de estos destellos de luz cuando hacían formas raras y la gente se pensaba que eran palabras, que a lo mejor lo eran, yo qué sé. Bueno, aquí nos están reconstruyendo el brazo de manera divina, por así decir. Ahí está. Madre mía. Le han injertado otro brazo. Veo que has despertado, Link. Así es. Zelda me ha hablado mucho sobre ti, ¿sabes? Siento... ¿Qué ha pasado? Se ha apagado el mando. No me jodas. Como si te conociese. Perdón. No era mi intención. Una herida que casi acaba contigo, pero me alegra ver que has logrado sobrevivir. Tu brazo quedó gravemente dañado y corrías un grave peligro, de modo que lo he reemplazado. Me he instalado el Windows en el brazo. Que no es mi brazo, me han puesto otro nuevo. Ha dicho reemplazado, no curado ni nada de eso. Bueno, como veis ha pasado tiempo porque le ha crecido el pelo. ¿Vale? Lo que no sé es por qué este señor se espera hasta el último momento para ponernos el brazo nuevo. La espada destructora del mal. Nos ha decepcionado, ¿eh? La espada. Mira, la han dejado para el cobre. Espada maestra deteriorada. La espada destructora del mal. Su hoja, que alberga un poder sagrado, quedó dañada tras entrar en contacto con el aura maligna en los cimientos del castillo de Hyrule. Vamos, que nos han hecho miércoles. Ni más ni menos. Y nos apunta ahí la cámara como diciendo, usa la espada para cortar las ramas. Atacar. Usar un arma. Mal. Lo tendremos en cuenta. Quiero investigar por aquí por si hubiese un cofrecillo... Y con ese cofrecillo encontrar ropa o algo así, ¿no? Estaría guapo. Pero bueno, vamos a cortar esto. No parece que haya nada, ¿no? En principio. Una mano. Dime que hay un cofre o algo. Yo quiero ropa. Yo quiero las vestimentas del tráiler. Con eso me sirve. Si me lo podéis liquear luego si estoy cerca, pues yo agradezco. ¿Qué ha pasado? Empieza a girar.
Claro, todavía no tenemos nada en la mano esta, simplemente un brazo normal. Ahora para cambiar las armas es diferente. Será por aquí, supongo. Estoy mirando todo bien porque no me quiero dejar un cofre. Si al principio del juego hay ropa y me la salto, pues... vamos mal. A ver, ¿cofrecito? No, ¿verdad? Saltar en picado. A ver, ¿no habrá un cofre detrás? No. Otro salto. No sufrirás daño al caer al agua desde lugares elevados. Bueno, y tan elevados. Si luego nos tenemos que tirar desde una nube al agua y no nos hacemos daño, pues aquí tampoco, obviamente. Sandalias arcaicas. Calzado sencillo con faldín incluido. Madre mía, voy a ser muy sexy. Me la pongo ya. Nos dan uno. O sea, esto es la indumentaria base del juego, supongo. No hay otro cofre por aquí, por casualidad. Hay escondido o tal. No parece, ¿no? No. Oh, Dios. Vemos la luz. Por cierto, si os podéis hacer miembros, yo agradezco. Porque Nintendo seguramente en este directo ya nos han metido copyright por las cinemáticas. Así que es un poquito una pequeña manera de compensar. Madre mía, qué bonito es esto. Esto es cinemática, ¿eh? No estoy controlando yo la cámara ni nada. Literalmente los huevos al viento. Madre mía. ¿Se puede ser más épico esta escena? Madre mía. Que no se me apaga el mando ahora. Sería muy típico. Mantén pulsado R, no voy a pulsar R. Quiero que se estampe en plancha. Que le pique la caída. Ah, no, al final. Cambia de postura, está bien. Ostras. Bueno, como veis, en este Zelda han puesto este tipo de hojas. Porque cruzar lagos, obviamente, es un poco coñazo si no tienes resistencia. Así que está muy bien. Son pequeñas mejorías, ¿no? Que hacen. Gran isla de los albores. Rama. Mi primer arma. También podemos usar la espada rota, ¿no? Del tiempo. O sea, maestra. Sí. Pero solo tiene uno de daño, ¿eh? Pega menos que un palo. La espada maestra ahora mismo. Vale. Pues vamos a ir full lore en principio. Al menos en la zona inicial, que ya lo habréis visto todo el mundo. Aunque yo lo he dicho, solo he hecho el primer santuario y ya lo quité. Se ve bien, ¿no? Es una manzanita. Ya nos podemos curar con algo. ¡Un Zonan! A tomar por saco. Rama de árbol, me la quedo. Vale, ¿qué me das, crack? Cuerno de golem recluta. Esfera energética Zonan, material empleado como fuente de energía para golems. Ah, esto es lo que insufla vida, ¿no? A las piedras y todo eso. Bueno, ya hablamos de las energías de control y todo eso. Tremendo vídeo que tenéis en el canal. Y más ramitas. Vale, todo este... esta islita ya la vimos entera, así que no la voy a repetir. Sabemos que no hay literalmente nada. A no ser que hablemos con este. Aquí no hay un cofre, por casualidad. No. ¿Coger qué? Otra rama. Madre mía. ¿Se podrá en este Zelda usar la madera para
tirarte flechas. Estaría bien. Es un pequeño fallo que vi en el anterior. Que ya que puedes coger madera, craftéate unas flechas o algo. ¿Qué dice el man? Te he estado esperando, Link. La princesa Zelda me encomendó algo para que te lo entregase. Así es. La tableta de Prunia. Se trata de un objeto muy valioso que te mostrará el camino que has de seguir. Una spoileadora. Está al revés, ¿no? Ah, vale. Es una Switch, la primera Switch que hubo en los cielos. Tableta de Prunia. Artefacto muy preciado por la princesa Zelda que incluye diversas funciones útiles para la aventura. Abrir con menos. Vale. Me lo apunto. La princesa Zelda guarda en algún lugar señalado en el mapa de la tablera. Sí. Jardín del tiempo. Aquí era el pequeño spoiler. Y eso obviamente, esa construcción que puede verse a lo lejos es el templo del tiempo. En el pasado remoto, esta zona era un lugar donde se celebraban ceremonias y rituales del reino. Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita. Claro, aquí no hay nada. Tampoco hay un ascensor, ¿no? Para venir a ver. Vale. Y aquí se nos pondrá un puente, ¿no? Supongo. Madre mía. Los maestros del Tetris. A ver, las piezas son muy como la bestia divina del DLC. Donde conseguíamos la moto, ¿no? Que había que encajar piezas de hierro en agujeros. Y hacer movidas con el imán. Vale, aquí habrá más comidita. Parrones. Si no, no sería un Zelda. Riesgo detectado, dice. Si voy con un palo, me defenderé. Bueno, tú espérate. Yo solo quiero las manzanitas. Y el palo este. Atacar a distancia. Ah, que se pueden lanzar las armas. Oh, eres nuevo por aquí, ¿verdad? Y dime, ¿tienes pensado emplear eso como arma para combatir contra los golems reclutas? Pues no. El Zonan, nuestros creadores, les dieron la orden expresa de que defendiesen estas tierras. Si me permites el consejo, te recomiendo que mantengas siempre la distancia y los fijes como objetivo. Mantener ZL, vale. Fijo en objetivo y tal. Habrá un golem al que habrá que pegar, que será este, ¿no? Nos viene a pegar. A ver, golem. Ah, vale. Vale. Que sí, que hay golem reclutas que nos van a querer pegar porque sí, ¿no? Por nuestra cara bonita. ¿Y esto? ¡Ah! Vale. Por aquí ya no podemos hacer mucho más. Imagino que el lore es caminar por aquí. Y saltar. Esa rana la quiero. Que ya ha empezado a llover, no me jodas. A ver, mapa. Habrá que buscar santuarios. Bueno, en principio habrá que ir aquí, ¿no? Vamos para allá y ya está. Bueno, cuidado con los golems reclutas. Toma. No veo. ¿Por qué me recuerdan a Star Wars? Otra rama. Por los soniditos, digo. A ver, estaría guapo encontrarse una cacerola donde cocinar cosas. ¿Y este bicho? ¿Qué es? Pues no se da un buen...
putiaso. Maldito bicho, ¿no? Vale, el caminito es fácil y lineal por ahora. A ver, lineal porque no nos estamos desviando. Sí, yo creo que va a ser fácil llegar. Vale, no tenemos habilidades ni tenemos nada. No creo que sea tan complicado. Complicado los bichos estos, los pájaros. A ver, déjame en paz. ¿Cómo subo ahí? Fácil, no subiendo. Necesitaremos lo de atravesar los techos. Oye, ¿por qué de repente hay niebla? Eso lo van a criticar mucho los haters. Oh, es que te ponen niebla para tal. A ver, han hecho magia con este juego. Así te lo digo. Meter este juego, que es el doble que el Breath of the Wild, en 16 gigas. Vale, por allí hay ya cosas raras que no parecen ni de este juego. Parecen más de un Sonic o algo así. El hierro aquel. Bueno, en principio vamos al Templo del Tiempo. Imagino que nos darán la habilidad de regresar en el tiempo. O algo relacionado con el tiempo. Ese ataque no será de los guardianes. Estaría guapo que me soltases el escudo, crack. A ver, que no me acuerdo cómo se hacía esto. ¡Ostras! A comer manzanas, crack. No me acuerdo ni cómo se salta. A ver, haz lo tuyo. Madre mía, cómo te ha puesto, ¿eh? Espada oxidada. Seguirá viendo los pulpos esos que te sucan las armas y te las cambian. Te las reparan, por así decir. Vale, ya tenemos un escudo. Está bien. A ver qué se cuece aquí. Hola, buen día. Vale, eso es que no podemos pasar. No somos de los malos, ¿no? Esa puerta solo se abrirá ante quien posea el poder necesario. Lo siento, no pretendía asustarte. Fui yo quien te habló antes. El dueño original de tu brazo derecho. Soy Rauru. Rauru, el de la luz. De Ocarina of Time. El búho, vaya. Para los amigos. Por desgracia, debo presentarme ante ti con esta apariencia. Ya no poseo una forma corpórea, a mi pesar. Pero volviendo a la puerta, mi mano debería permitirte abrirla, aunque parece haber perdido sus poderes. Con todo, es posible que los recupere si visitas algún lugar bañado por la luz sagrada. Ya sé. ¿Por qué no acudes a los santuarios que se encuentran en esta isla? Eran santuarios todo el rato. Lo sí, dije. Seguro que en ellos está la clave. Lo dije y era obvio. Porque había muchos en el mapa. Muchas espirales de esas verdes. Vale, pues let's go. Vamos a ver cómo está yendo el directo. Pues nada, hemos conocido a Rauru. Que ya sabéis que es el tío este de la luz de Ocarina of Time. Supongo que también saldrá en otros Zelda, pero vamos, que es el búho. El búho siempre se manifiesta así, con esa forma de... Bueno, con ese nombre, que diga. Oh, abrir mapa. Vale, ya podemos... ¿qué he hecho? Perdón. Joder. Vale, no se pueden marcar los santuarios. Vale, vale, esto es lo que me refería. Hay otro donde el frío.
que ahí seguramente tenga problemas porque no sé dónde se puede cocinar. Sí que es verdad que me encontré varias ígneas, pero hasta ahí. Por ahora ni una cacerola. Ni un fuego, ni un nada. A ver, si hay cofres ocultos, pues me gustaría pillarlos, pero... como no sé dónde estarán... A ver, vamos a pegarnos con este. Por diversión. Tiene un arco. Arco de madera viejo. Vale, ya tengo un arco. Ojalá tener flechas, ¿no? Flecha de madera 5. Pues mira, muy bien. Luego con los cuernos estos... por lo que parece... te puedes coger un palo o una lanza y ponerle eso como punta. Entonces incrementas el daño. Vale, esto es para craftearse tremendo vagoneta o Donkey Kong o algo así. Pero necesitamos el poder de ahí. Y también me gustaría una espada para pillar madera. Palo de madera, me lo ha repuesto. Rompemos uno y nos da otro. Espectacular. ¿Veis las flores de loto estas? O nenúfares. ¿Cómo se llama esto? Se agradecen, la verdad. La la la. Ram, pa, pa, pam, pam, pam. Y aquí imagino que tendremos que hacer la escaladilla, ¿no? Seta rauda y veloz. Así, sin prisa. Soltarse. Vale, aquí... hay cosas que necesitamos la mano, ¿no? Todavía. La habilidad ultramano, que es el imán. El imán, pero mejorado, supongo. Vale, santuario de Okou. Wokou. Primer santuario de Zelda, Tears of the Kingdom. Let's go. Seguramente luego chopee los vídeos y os enseñe los santuarios sueltos. Igual hay alguien que le sirve en esos vídeos, yo qué sé. Pero bueno, igual los primeros no porque son tutorial, pero los siguientes ya. Habría que chopear, por eso era la cosa de grabar. Let it go, let it go. A ver. ¿Qué nos cuentan? Ah. Me alegra verte aquí. Este lugar es un santuario de la luz. Lo he imbuido en un poder luminoso capaz de confinar el mal. La luz inunda este lugar, por lo que podría hacer despertar algún tipo de poder de tu brazo. Extiende la mano, por favor. Dame 5 euros. Es el Hadouken. Ultramano. Habilidad que permite asir y mover objetos a distancia. Al cogerlos también se pueden girar y acoplar a otros objetos. Acaba de adquirir el poder de ultramano. Te permitirá mover y acoplar objetos a tu antojo. Así podrás crear elementos de todo tipo. Si logras valerte de la ultramano para atravesar el santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Vale, muchas gracias, señor. Raoru, el tío de la luz. El de Ocarina, ¿os acordáis? Ahora de repente es un Zonan. Igual que puede ser un Zonan, puede ser un búho, ¿no? Vale, digamos que usamos L. Pillamos la ultra... ¡Ah! Que se hace con el joystick. Vale, vale. Asir. Asir o Asao. Asir o Asao. Vale, y esto es lo que implementan de nuevo. Es que lo puedes girar manteniendo R y no necesitas los tilt control. O sea, no necesitas giroscopio para estas cosas. Lo cual se agradece. A ver, los controles van a ser un poco lío al principio.
Pero... Ah, vale, esto todavía no se puede poner así porque nos hace falta empalmarlo con este, ¿no? Y que sea más largo. A ver, primer santuario, no debería ser muy difícil. Mantén R y ahora... Así. Y ahora asado. Y lo ponemos... No tiene por qué estar perfecto, ¿no? Y para acoplarlo, ¿cómo es? Acoplar con A. ¿Veis? Se pone ahí un moco. Que puede ser comparable a la malicia de Ganon. Vale, y para girarlo era manteniendo R. Así, y ahora moverlo asado. Hay muchos controles que aprender, ¿eh? Vale, y ahora que hemos pasado aquí, supongo que esto lo podemos pillar. Ah, claro, no gira. Y lo usamos de rampa para pillar el cofre. Let's go. Facilito. Ámbar. Resina de árbol fosilizada. ¿Me tendré que llevar esto? Imagino que no. No, aquí ya hay otra movida. Y si te agota la resistencia, te jorobas. Es lo que hay. Ya lo sabemos. A ver, vamos a girar esto. What? ¿Cómo lo tumbo? Igual hay que dejarlo caer y ya está. Y darle una patada. Bueno, igual no cae, ¿eh? Ah, vale. Pues lo tiro así. Acoplar. Y esto, si lo quito de la cadena, ¿no se puede quitar de la cadena? No, jodas. Ay, Dios mío. Separar así, ¿no? Ok, ahora se gira manteniendo esto. Y ponemos tremendo gancho aquí, como si fuera una percha de vuestro armario. A ver. Y ahora me subo. Y esto es el primer santuario, facilito. Como veis, nada que ver con el juego anterior. Porque tienes que craftearte movidas. A lo grande, como en Art Attack. Y ahora nos darán un símbolo de la valía o algo así, ¿no? Es lo mismo que el anterior. Recibo la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario. Ah, que encima te la cantan. A continuación te otorgaremos la luz capaz de purificar el mal. Es verdad. Es verdad, esto me acuerdo yo de la demo, entre comillas, que jugué. Y ahora, con este símbolo de la valía, se te quita un poquito de la maldición esa del Ganondorf. A ver si se puede apreciar. ¿O no era así? Sí, ¿veis? Que se le quita un poquito de malicia de Ganon. Y cada vez que pillemos un corazón o un poquito de estamina, pues será igual. Hostia, no he leído eso. Pero bueno, que es un símbolo de la valía o un orbe de no sé qué. Orbe luminoso. Y ahora nos teletransportan fuera. Efectivamente. Vale, pues primer santuario de Tears of the Kingdom completado. Ostras. Te felicito por haber atravesado el santuario. Como resultado has recobrado uno de los poderes. Si sigues avanzando y visitas otros dos santuarios, estarás en condiciones de abrir la puerta del Templo del Tiempo.
marca con una runa los santuarios que veas a lo lejos para que te resulte más sencillo llegar hasta ellos sin perderte. Basta con que utilices el catalejo de la tableta de Prunia. Vale. Poner runa, esto ya lo vimos en el anterior juego. Como si fuera la segunda parte, ¿no? A ver, una... La otra sí que está por allí. Porque me acuerdo. Ahí está. O sea, puse las runas y dejé de jugar. Digo, ya está. Como demo ha estado bien, nos esperamos al día de salida. ¿Qué más? Más cositas, más cositas. Solo hay dos, ¿no? Vale, ahí podríamos hacer tremendo puente. Pero quiero primero... A ver, no me quito vida, ¿no? Quiero primero, pues eso, mirar lo que había donde estaba el golem este. Y también necesitábamos la mano. Bueno, el buceador le llaman. ¿Esto lo puedo trepar? Así es. Vale, ¿esto dónde nos llevaría? Ahora, lo que hemos aprendido, pues lo ponemos en práctica. Vale, ya nos habían puesto aquí un tablón para tontos. A ver, gírame esta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto es un lío, ¿eh? No se puede con el giroscopio, ¿no? ¿Verdad? El giroscopio es solo para subir y bajar. Mi flecha. Vale. R. Girar horizontal. Girar vertical. Pero claro, si lo giro vertical... No sirve así. Oye, ¿cómo quito el giroscopio? ¿Cómo que acoplar? ¿Por qué acoplas esto? Separar. ¿Y por qué lo vuelves a acoplar, Gil? Bueno, no sirve, ¿no? Así. Y un sitio para cocinar. Pero claro. ¿Qué voy a cocinar si no tengo todavía... los ingredientes, ¿no? Para hacerme resistencia al frío. Un montón de leña. Eso está bien. ¿Y este man qué hace aquí? Que está haciendo la misma función que tenía el rey en el anterior. A ver, ¿qué hice? Veo que siguen afanados en su tarea. Los creamos a modo de ayudantes y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos. Parece mentira que a día de hoy continúen cumpliendo sus funciones como sin nada. Me entristece pensar que todo su esfuerzo ya no servirá para nada. Ya no sirva para nada, perdón. Sí, está haciendo la del rey, de Hyrule. Pues nada, ya es... Ah, no, no es una cazuela, ¿no? Esto nos dará algo. Ahí está. Vale. Aquí yo creo que me he columpado. Joder, con las capturas de pantalla. Eso se podrá borrar, ¿no? Vale, podríamos ir para adelante. Cierto es. Hay dos santuarios y el otro estará en el medio, ¿no? Si hay cuatro. Vale, ¿cómo cruzamos esto? Podemos craftearnos tremendo puente. Claro, igual para eso estaban los troncos estos. Ah, te puedes hacer una barca también. De hecho ya está hecha, ¿no? Yo creo que con empalmar dos troncos vamos bien, ¿no? Acoplar.
A ver, yo creo. Y quiero pensar. A ver. ¡No! ¿Cómo se gira? A ver. ¡Ay, Dios mío! Creo que es corto. ¿O no? No llego. ¿Es en serio? Hemos perdido la oportunidad. ¿Respawnean los troncos? Sí. Vale, vamos a poner tres para ir sobrados. Bueno, igual esta no es la manera. Y la manera es esta. Ah, yo imagino que cada uno se creará su propia movida. Y yo considero que tres troncos así mal puestos nos sirve, pues es mi solución. Ay, Dios mío. Vale, zona nueva. ¿Esto qué hace? También se puede mover. Así es. ¿Y cómo era lo de...? Eso. Que no me acordaba. Amber. Pues ya tenemos un Amber. Let's go. Vale, según el mapa, estamos yendo bien hacia el siguiente santuario, pero... No sé yo si va a ser por aquí o tendremos que trepar mucho y no tengamos estamina, no lo sé. Como no lo sé, vamos investigando. El pollo este, que me ha dado una hostia antes, que flipas. Planta de vigor. Eso habrá que ponerlo a cocinar. Para hacernos cosas que nos curen vida, ¿no? A ver qué hay por aquí. Sí, claro, hay mucho que explorar. Oye, tremendo árbol este, ¿no? Seguro que hay comida y cosas. Ahí está. Un huevo de ave. Si son las aves que nos han pegado una hostia al principio, pues por mí encantado de robarles. Luciérnagas de estas. Vale, no sé para qué las pillo. ¿Is this the santuario? Nos darán otra habilidad nueva. ¿Y este man? Es un colo. Jope, qué mala pata, he perdido a mi amigo, ¿eh? ¿Acaso puedes verme? Soy un colo, una criatura del bosque, recorre el mundo en compañía de mi amigo. O recorría hasta el hasta que acabamos cada uno por su lado. Sí. O sea que ahí hay un colo. A ver, que yo sepa, en la demo, entre comillas, que jugué, también me encontré un colo, pero no recuerdo dónde. No sé si era debajo de una piedra o qué leches. Algo claro. Otro tronquito más. Por tema de estabilidad. A ver, necesito un arma que corte. ¿Y cómo se cambia de arma? Esta misma. Venga, muy bien. ¿Alguna otra que corte? Una hacha. Tendría que haber pillado la hacha todo el rato, ¿verdad? Es una hoja de colo. Ah, se puede comer. Qué raro.
Vale, esto... El día que controle bien... ¿Veis? Es que se gira en diagonal. Entonces, si quiero girarlo yo en diagonal, ¿qué hago? No se puede. ¿Así? Acoplar. Igual me caigo. Así que prefiero no caerme y ponerlo bien en el centro. Ahí. Ay, Dios mío. Oye. Oye. Let it go, let it go. A ver qué nos cuenta este colo. ¿Habrá un cofre aquí? ¿Aquí, Salman? Estás todo perdido, ¿no? Cuéntaselo todo. Vale, nos vuelve a contar lo mismo. ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! Vale, aquí hay lo mismo, pero con cajas. Flecha de madera, madre mía, un montón de flechas. En el otro sí que escaseaban, bastante. Vale, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Este tío no me dice nada. Así que hemos perdido el tiempo bastante bien, la verdad. Bueno, esto me lo llevo. Me piro para abajo y los colos estos que se apañen, ¿no? Venga, llévame. Aquí nos ponen muchos árboles. ¿Será alguna señal para que los rompamos y pillemos la madera? Montón de leña, uno nada más, en serio. El hacha pega bastante, ¿eh? Garrote sencillo. Vale, la alforja. ¿Cómo se mira la alforja? ¿Qué puedo tirar? Una rama, ¿no? Y pillo el palo, que es mejor. Claro, el santuario está allí, pero ¿cómo cruzamos? Ah, nos podremos hacer tremenda barca. A ver, ¿qué ítems tenemos? No había ítems de construcción. Ah, claro, pero necesitamos otra habilidad, ¿no? Lo que vimos en el tráiler de, crafteas aquí tal, no sé qué. A no ser que haya una vela. Con una vela sí podríamos usar la hoja Collog, creo. A ver. Claro, la hoja Collog que hemos pillado no es para hacer viento. Seguramente esa mecánica de darle con una hoja Collog la hayan quitado del juego. Directamente. Hostia, hacha doble con piedra. Eso ya viene fusionado, ¿no? Gelatina de Shushu. Más gelatina de Shushu. Bueno, este arma la quiero. A ver, vamos a tirar algo. Otra rama. Y pillamos esto, que es mejor. Hacha doble con piedra. Vale, creo que nos hemos equivocado de camino. Y no deberíamos estar aquí, sino por aquí. Que sería más fácil. Porque ahora a ver cómo cruzamos este lago. Literalmente no podemos.
A no ser que nos encontremos piezas para craftearnos algo por aquí. Que estén tiradas por el suelo a posta o... o qué sé yo. A ver, ¿qué hay aquí? Eso para empezar. Un poquito de nada. Pues nada, tremendo fail, ¿no? Venir aquí. A no ser que nadando llegue, pero es que eso no va a pasar. Habría que llegar ahí bien fresh. Y me da a mí que sin ciertos artilugios no vamos a poder ni craftear nada. Ni avanzar por el lago. A ver, ¿qué hay aquí? Nada. La pregunta es, ¿me podré teletransportar aquí? No. No me deja. O sea, es libremente el orden, pero hasta que llegas al lago este. Pues nada, estará pensado para hacerlo más lineal. Y hemos ido por la línea que no es. Eso está bien. Y todo por querer ayudar al Colo, que sea. Supongo que llegaré con esta estamina. Ahí hay una especie de escaleras, ¿no? Escucho un R2D2 de estos. Me van a querer pegar. Vale, podemos subir con esto. A ver, esto igual es un poco una fumada. ¿Por qué acoplar? No acoples. No llega, en serio. En la música de combate es similar a la del otro. Pim, 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 pim. Sí. A ver, así. Estos son los cuadrados gigantes que había en las ruinas de Zonan. Las de los laberintos. Solo que en vez de ser de piedra, son de metálicas. Vale, hemos vuelto aquí. O aquí no he estado nunca. Una parabela también ayudaría, ¿eh? Que ahora lo del revali, imagino que lo habrán quitado si han implementado lo de poner un cohete en el escudo para impulsarte para arriba. Imagino que será el nuevo revali eso. Nos estamos hinchando a esferas de Zonan. Claro, yo lo que he hecho para bajar, ahora para subir va a ser más que nada una putada. El pez, ¿por qué no lo pillas? Tirintian. Seta celeste. También es mala suerte, ¿eh? Ah, igual es el Colo Gel de ahí. Ya empezamos con las dos. Esa piedra de ahí puede ser un Colo. Pues pillamos un Colo.
Primer color. No he leído nada de lo que ha dicho. Un dragón ahí al fondo. Ahí va a estar difícil tirarle una flecha, ¿eh? También te lo digo. Vale. Tendría que haber ido por el otro lado todo el rato. Por aquí ya hemos estado, ¿no? ¿O qué había aquí? Sí, ya hemos estado. Había cositas. Un cofre, ¿no? Y poco más. Pero igual no he estado. Bueno, whatever, que me voy a llevar la cosa esta. Porque es que no se me ocurre otra cosa. La verdad, me llevo esto. Lo podría poner de puente ahí. O de puente aquí. Y esta cosa, pues que nos carrele la partida, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? ¿No se puede mover por aquí? No sé qué estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Vale, digamos que yo quiero cruzar esto. La estoy liando pardísima, ¿no? No me deja pillarlo. Vale. Claro, aquí habría que escalar por ahí. Y para eso también voy a necesitar esto. No me deja pillarlo. ¿Y esta? Esta sí. Ya, pero esta sola no me va a servir para escalar esto. Necesito más. Claro, es que ha sido una liada bajar por ahí con las tirolinas. Ha sido una super liada. Y claro, por aquí no voy a poder avanzar. ¡Qué liada! Es que no me dejan usar el teletransporte. Yo me vendría aquí y ya está. Bof. Claro, yo esto no lo puedo mover estando encima. ¡Ay, Dios mío! A ver dónde aparezco. ¡Bof! Es lo que procede aquí. O sea, hemos ido bajando cuando no deberíamos haber ido bajando, sino venir por aquí. Aquí hay un santuario, pero hay tremendo largo lago que no podemos hacer. Porque nos faltarán, pues eso, piezas mecánicas para construir cosas. Y no se puede. ¿Y este man qué dice?
Vale, muy bien. Me llevo el arco y las flechas. Hostia, tenemos 46 flechas, ¿eh? Toma, perro. Carne de caza. Ah, vale, podíamos venir por aquí todo el rato. No, ¿verdad? Claro, aquí ya hemos estado, ¿no? Si la cosa es, pues eso, volver para atrás, sin más. Pero claro, ¿cómo? Es que no me dejan agarrar estas mierdas. Y esta tampoco, y eso que la tengo delante. Ah, bueno, sí. A ver, si subo aquí. Ahora sí me deja, ¿no? Vale. Vale, creo que estamos progresando. Creo. Se está haciendo hasta de noche. Claro, pero es que el chiste es por allí. Estoy haciendo el giro aquí. Nunca pillo un pez, ¿eh? Vamos para allá a ver qué hay. Que debería llevarme arrastrado uno de estos. Y cruzar para atrás, pero claro. Ahora esto no me lo deja mover. Porque hay veces que sí, otras que no. A ver. Ah, porque debajo no te deja, ¿no? Sin más. A ver, voy a poner esta aquí. Vamos a ir volviendo para atrás. Hostias, aquí había una barca todo el rato, pero claro, a ver cómo llevas la barca hasta aquí. Por el río. Sería demasiado comerse la cabeza, ¿no? Supongo. ¿En serio habría que tirarla esta por el río? Por este río. Hasta llegar aquí, no creo. Sería demasiado fumada, el paso. Y esta es la zona del tutorial, no creo que sean tan cabrones. Vale, puedo escalar por aquí en vez de ir por ahí. Qué putada, tener que patearse toda la meseta para atrás. Solo porque hay un lago. Y no tienes piezas hidráulicas de esas. O velas. Para poder llegar al santuario, que estaba ahí. Estábamos en la boca del santuario. Literal. Ahora estamos haciendo todo lo que hemos hecho antes, pero al revés. Ahí está. Y de aquí tendríamos que ir por aquí.
A ver, voy a ver si tengo una vista mejor. Eso está marcado. Este ya lo hemos hecho. El de allí está marcado. ¿Y allí qué mierdas hay? Ah, bueno. Me queda muñeco. Pum, 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 pum. Let it go, let it go. Había agua aquí, ¿no? Sí. Blam, 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 blam. Qué cagada, ¿eh? Tururu, rum, pum, 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 pum. Templo del tiempo. Está muy feo el tema de que me haya tenido que ir hasta allá a tomar por saco, cuando no es el camino en principio. Y eso, que no me pueda teletransportar usando el santuario, que ya me lo hice. Si no me puedo teletransportar, pues toca que patear. Así que muy mal ahí en principio, ¿eh? Seta Celestia, nuevo, parece un vídeo de Power Basinger. Sí, asar alimentos. Nos faltaría... Sí, lo de asar está muy bien, pero... Nos faltaría una cacerola, ¿no? ¿Habrá una aplicación cacerola? ¿Asamos algo? Tipo, qué sé yo. Un huevo. Huevo frito. Con cáscara y todo. Qué guarrería. Vale, imagino que esto ya será una zona donde... tengamos más posibilidades de hacer cosas. Que también vaya frutada. A ver, señor, deje de perseguirme, que si no me voy a dar la vuelta y le voy a hacer así. Es un palo. Todavía no tenemos lo de la fusión, ¿no? Para crear armas. No sé dónde estoy yendo, pero estamos yendo. Hay que ir primero donde el frío, en serio. No puede ser verdad. Donde el frío vamos a palmar. Y el otro es inaccesible. Al menos por ahora. ¡Ostras! ¡Es un color! ¡Pip! ¡Yajaja! Segunda semilla color. Vale, después de hacer el giro, continuamos. Habría que trepar por ahí. Que claro, camino natural
Era por aquí, qué leches. Pero ¿cómo cruzamos el río de shit? Estamos aquí. Aquí arriba. A ver. No, no estamos aquí. Ya me gustaría a mí. Vaya lío. Hay que trepar aquello. Pero claro, para trepar aquello necesitamos tener las setas ígneas o las vallas. Y no hay para cocinar. ¿Qué es lo que me pasó? Ah, ya sí que hay. Vale, vale, vale. Esto no lo vi yo en la demo, entre comillas. Vale, vale. Y aquí están todas las vallas ígneas al lado. Ardum, quita. Vaya ígnea. Vale, 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 vale. Vamos a pillar todo lo que podamos. Porque nos vamos al fresco. A ver, primera cocinita. The Zelda Tears of the Kingdom. Coger. Coger. ¿Alguna seta? Coger, coger, coger. Cocinar. Resistencia al frío 6 minutos, vale. Me sirve. Ocho minutos, let's go. Tres minutos 30, yo creo que vamos bien así. De todas formas, vamos a mirar más. Por si hubiese más vallas ígneas. Que no las hay. Vale, pues nos piramos. Si encontramos más, pues ya haré más. De macetas. Hemos gastado unas pocas. Me estoy alejando. El camino es por ahí. Madre mía, ¿cómo echo de menos el glitch de silbar y correr a la vez? A ver, las comidas. 6 minutos 30, tal. Vamos a empezar con este. Vale, vale. Ya empieza a ser otra cosa esto. Supongo que será por aquí. Habrá más setas ígneas, o sea, vallas. Vallas ígneas por aquí. Un cofre. Nada más y nada menos. Y estos golems nos van a reventar. Flecha de madera. Bueno. Hemos roto el hacha, que era lo más útil, la verdad. Porque el hacha te ayuda a cortar la madera. Vale, estoy volviendo para atrás. Mala idea. Es por aquí, de alguna manera. No creo poder trepar esto, ¿eh? Ah, encima resbala. Pues nada, definitivamente por esta parte no es. La música la misma, ¿eh? De la parte del hielo de la meseta de los albores.
Vale, hay que cruzar el... Esto es a lo que me refería yo, que no había. Nos van a enseñar a usarlo. Queda confirmado el funcionamiento de las balsas y los artilugios Zonal. ¿Eh? Ah, disculpa, mis modales. ¿Necesitas una balsa? Si es así, puedes usar... tal. Vale. ¿Artilugios Zonal? Exacto, estos objetos verdes son artilugios Zonal. Lo que estoy inspeccionando es una turbina. Al golpearla se activa y genera una corriente de aire. El agua se acumula en esa zona y procede el deshielo. Del deshielo de la montaña. Vale, vale, vale. Muy bien, sí. Me vale ver. ¡Eh! Batería. Dispositivo que te entregó un golem. Se acopla al cinturón. Vale, pues no lo he leído. Soy Gil. La batería se almacena la energía necesaria para poder utilizar los artilugios Zonal. Cuando no los estés empleando, su nivel de carga se repondrá de forma automática. Con todo, procura comprobar siempre... Ah, vale, vale, vale. El caso es que allí no había estos artículos. ¿Nos darán unos cuantos? ¿Nos los podremos guardar? Vale, primero que nada, si no voy a usar este... Vale, pero si quiero pillar esto... No me deja, vale, vale, ya lo pillo. Vamos a usar estas. Pero claro, si solo quiero usar una... No me deja josearle la turbina. Para usarla luego. Venga, va, dale. Dale, Zelda, dale. Me gustaría llevarme la turbina, la verdad. Pero claro, también nos interesaría dejar esto aquí. Por si lo necesitamos para volver, ¿sabes? Y nos quedan 48 segundos de esta shit. Vale, el templo lo tenemos justo aquí arriba. Bueno, justo. Igual hay que dar 50.000 trillones de vueltas para subir ahí arriba. Así que lo que nos interesa es... crear más. Coger, coger, coger. Cocinar. Esto ya lo hemos visto. 8 minutos 30. Esto tiene que ser con esto, obligatoriamente. Oye, oye, se nos queman las cosas. Y esto no me da nada. Bueno, nevermind. Vamos a lo que vamos. Que si no se nos gasta el tiempo de la resistencia al frío. Y nos comemos. Tremendo, por ejemplo. Una hora y media y solo estamos en la zona del tutorial. Pero bueno, es lo que hay. Que te señalicen mejor las cosas. No te jodas. A ver, nos vamos a meter esto entre pecho y espalda. Pero aquí ya pilla lo de las tecnologías Zonal en estas. ¿Esto qué es? ¿Un Kolog? Sí, tiene pinta, ¿no? Pues nada. Nuevos pools de Kolog que, como veis, son lo mismo. ¡Ya, pahu! Semilla Kolog. Vale. ¿Y ahora qué? Debería de dar la vuelta por aquí, ¿no? Claro, según eso aquí hay un camino, pero... Va a ser que no, ¿verdad? Pues nada, estoy todo perdido, ¿eh? ¿Será trepando por allá arriba o ya hemos estado ahí? No, hemos ido por la derecha. Por la izquierda, ¿no?
Bueno, hemos pillado un Kolog. Nunca está de más. Pues sí, parece ser que son comestibles las hojas de los Kolog. Pero ya no sirven para dar viento. Te las ponen como comida, ¿no? Bien. Misteriosa hoja que parece esconder algo o alguien. Tiene propiedades medicinales. Se combina con un palo u objeto similar. Ah, vale, a modo de abanico. O sea, aquí la hoja Kolog te la tienes que hacer. Si la quieres usar como... Coño, pues debería haberlo sabido antes. Porque una vela sí que hemos visto. Pero bueno, ya da igual. Es mi primera vez jugando y es lo que hay. Por detrás de la cascada, ¿no? A ver, espero que en este santuario nos den algo útil. Pero útil de verdad. Se te arrauda. A ver. ¿Esto qué es? Está caído. Vale, el santuario está ahí arriba, ¿no? Ya nos falta un montón por andar. Madre mía, ahora nos vamos encontrando un montón de cacerolas para cocinar. Esto me lo voy a guardar porque son muy buenas. A ver. Las hachas. Así que vamos a ir gastando palos de estos. Y me voy a cocinar... otro poquito más de setas con... Bueno, me las cocino todas y ya está, ¿no? Cocinar. A ver cuánto tiempo de resistencia nos dan con 5. 12 minutos, Messi. No hace falta más. O igual sí, ¿eh? Igual nos hacen volver a pata también. Que esa es otra. Vale, esto podría ser escalable, pero... Está congelado, ¿no? Si está congelado, mal asunto. Nos vamos a resbalar. Si es que maldita shit. Molaría tener el traje de escalar las cascadas. De los Zora. Pero no. A ver, hay zona que yo creo que se puede escalar. Es por ahí. Hace demasiado frío y me estoy muriendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿cómo hago? Me meto por detrás de la cascada. Así. Y ahora, esto, que no es hielo, debería poderlo escalar. Madre mía, qué rebuscado está esto, ¿no? Diseño de niveles, Nintendo. Claro, no he cocinado las otras setas del vigor. Ahí mala mía. A ver, sube aquí y descansa. Las setas del vigor son más importantes incluso que las estas del frío. Uno, dos saltitos y yo creo que ya. Vale, a ver, santuario, ¿dónde estás? Ahí estás, maldito seas. Pedernal, con esto puedo hacer fuego. Que casualmente el fuego de aquí está apagado. Casualidad, no lo creo. Madre mía, la de flecha de madera que tenemos, ¿eh? Esto en el Breath of the Wild tendrías que haber metido 7 amigos. Vamos, haber hecho milagros ahí.
Ahora seguramente al salir del santuario cocine otro poco de setas, otro poco de resistencia al frío, un poquito de todo. Santuario de Gudanabak. Que debería enseñar el mapa, pues si quiero hacer la guía de santuarios. Estamos aquí. ¿Y esto cuán de grande es? Madre mía. Madre mía. Claro, habrá mapa normal, que es lo que vimos en el otro juego, mapa aéreo y mapa subterráneo. O sea, va a ser una locura esto. Bienvenidos al Santuario 2 de The Legend of Zelda, Lloros del Reino. ¿Argeis, Salman? Me alegra verte aquí. Extiende la mano. Toma el pie, que está más sano, perro. Perro. Por cierto, Priscila, muchas gracias por hacerte miembro. Y espero que todo el mundo aprenda el ejemplo de Priscila y se haga miembro del canal. Iremos añadiendo emoticones y todo eso. Vale. Infiltración, esto es lo que nos habría venido bien. Habilidad que permite saltar hacia arriba en vertical. Atravesar superficies y emerger al otro lado. Acaba de adquirir el poder de la infiltración, una de las habilidades que pertenecieron a la mano derecha. Te permitirá ascender a través de la... Vale. No sé, ya lo hemos visto. Utiliza este poder donde creas oportuno, en todos lados. Si logras valerte de la infiltración para atravesar este santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Vale, pues... Segundo santuario de Zelda Tears of the Kingdom. Nos hemos pateado un montón de trozo innecesario. Pero es lo que tiene jugar un juego por primera vez. Que no sabes que te vas a estampar. O sea que el orden legalmente es este. Vale, ¿dónde debería...? Ah, aquí. Emerger. El orden de santuarios es este. Por narices... Este es el segundo. O sea, no te puedes hacer los santuarios en el orden que quieras, como hacías en el otro. Espérate, espérate. Que aquí hay un cofre. ¡No! Y este cofre nos lo vamos a comer. ¡Qué rico es este cofre! Dame algo de comida. Hacha con piedra. Ah, y te dan a elegir qué quieres tirar. A tomar por saco, descartar. Está guapo eso, ¿eh? En el otro tenías que hacerlo manualmente, pero en este... Te dicen, ¿qué no quieres? Vale, nos vamos a pegar con este tío, ¿no? Bueno, si no nos mata antes, claro. Me voy a comer unas manzanitas. Debería haberlas cocinado también. Al señor, toma. Arco viejo. Me lo quedo. ¿Y aquí qué hay que hacer? Si te dice arco, usas espada. Vale, eso lo tiramos ahí. Como consecuencia, podemos usar la habilidad. Lo traspasar. Y ya estaría, ¿no? Este color me recuerda al Zelda este, al Twilight Princess, cuando tenías que usar las botas imán, botas de hierro, y eso te imantaba. Pero claro, Link es un superhéroe y no se electrocutaba, pero vamos, en la vida real, si llegas a usar esas botas y caminas por ahí, acabas muerto, electrocutado obviamente. Pero bueno, Nintendo. Segundo símbolo de la valía, que no se llaman así. Recibe la enhorabuena por haber llegado al corazón del santuario.
Luz capaz de purificar el mal. A ver si esta vez lo leo. ¿Veis? Se va un poquito de malicia de Ganon. Orbe luminoso. Cristal que alberga una noble luz capaz de confinar y purificar el mal arcaico. Vale. O sea, nos vamos purificando. Estamos podridos. Pues nada, segundo santuario completado, nos estamos cagando de frío. Vale, tenemos 8 minutos y pico. Debería... ¿Nos podemos teletransportar? A ver. No. Si hay un botón para hacerlo, no sé cómo es. Estas son las fotos que he hecho. Ah, no, son de recuerdos. Vale, allí hay un cofre, ¿no? Vamos para allá. Vaya hostia que me he dado. Debería cocinar más. Cierto es. Hay un cofre ahí. Que lo vamos a pillar. Espero que sea ropa. ¿Será ropa de abrigo? Buen día. Uf. Estos tienen pinta de ser jodidos. Uf. Tómate unas, qué sé yo, una hoja colo. Es que me da no sé qué gastar comida, la verdad, al principio del juego. Arco de golem. Vamos a abrir esto. Igual no se abre hasta que no me los carga los dos. Cierto es. ¿De qué hago? Vale, hacha de piedra se va a joder. Vamos con esto. Cuerno de golem. No. Este arma es muy lenta. Vamos con esto, yo qué sé. Escudos, tal, no sé qué voy a comer. Bueno, ya me da igual, ¿no? Gastar todas las manzanas. ¡Bof! ¡Qué palizas pegan, eh! Pues nada. Adiós, comida. Madre mía. Nos han dejado sin nada, ¿eh? Literal. Ya puede haber algo bueno aquí. Un ópalo. Venga, toma por saco. A ver, arcos. ¿Cómo se cambia de arco? Descartar. Y coger. Pues nada, vaya decepción. Nos han chupado todo lo que teníamos. ¡Ostras! Esto es para hacer la fusión, ¿no? ¡Hostias! Podría haber usado esto. Esto no me lo puedo guardar. Esto con la fusión te lo pones en el escudo. Si le pegas, lanza fuego. Así que imaginaros con un escudo. Pues nada, bueno era saberlo. Podemos avanzar por aquí hacia el siguiente. Sería por aquí. Igual no. Ah, bueno, qué bien, ¿no?
Gelatina gélida. Habría que encontrar un sitio donde cocinar. Ahí nos vamos a morir de una. Sí, por aquí nos morimos. What's this? ¿Y si me como esto y esto? A ver, haz algo. Tengo 78 flechas. Y cero prisa. ¿Bof? A ver, puedo cambiar de escudo. Este escudo tiene cosas. ¡Oh! A ver, pega. Madre mía. Está rotísimo, el escudo este. Lique, lique. Ah, son los de que te chupan en el Ocarina, ¿no? Sí, sí, sí. Ya puede haber algo bueno aquí. Ah, vale, vale, vale. Empezamos a encontrar cositas ancestrales de estas. Que luego con la habilidad de fusión, pues se lo puedes poner a una espada, a un escudo, a todo. Pero claro, todavía no tenemos la habilidad de la fusión, ¿no? Y bien. Lore Bomba de Ocarina of Time. ¿Esto qué es? Oye, nos estamos metiendo en un berenjenal, ¿no? Gran semilla luminosa. Hola, hola. Y dale. Pero que quiero sacar la espada. Claro. Me equivoco los botones. Muere, liki liki. Otro ópalo. Ópale, ópale, ópa, ópa. Gastrolito de liki liki. Liki liki. Like like. También conocido como como como. Vale, aquí no nos dejamos ningún cofre o algo. Aquí va a haber otro like like, ¿no? Ahí está. Ya antes lo digo. Antes nos encontramos. Tremendo cofre. Amber. Esto no se rompe ni de Blas, ¿no? Se nos va a romper también el escudo, no mejoras. No mejorobes. Igual con esto. Un par de pedernales, me. Claro, aquí debería haber venido ya con la fusión, ¿no? Para ponerme una piedra en el escudo. Y cosas, ¿no? Te van poniendo las cuevas también en el mapa, como en el Elden Ring. ¿Y dónde has pillado un colo? Eso está bien. Muere, perro. Esto no sé qué es. Este año de cristal que dejó atrás un fantasma. Un fantasma. El misterioso ser que habita en las cuevas. Emite un ligero brillo azulado. Y esto daba rupias, pero ve. Debería entrar y mirar si me dejo algo. Porque aquí tiene pinta de haber algo más tocho, ¿no?
Digo yo. ¿O no? No hay más cofres. Pero claro, ahora con la habilidad esta de traspasar paredes, pues habría incluso que calcular dónde vamos a ir. Ostras, todo lo que hay aquí, ¿no? Bof. Estos bichos son demasiado tochos, ¿eh? Al menos por ahora. Nada, me guansotea. Estos bichos ahora mismo pueden cogerme por todos lados y en todos los sentidos. ¿Y por qué vas a 2 por hora? Vale, hay que cruzar esto, sí o sí. Y no tenemos comida. Me voy a tomar un plato de esto del frío, ya con la excusa. Y me curo entero. Ey, este man, ¿qué hace aquí? Parece que los Golem, reclutas y brigadas defienden el jardín del templo con toda lealtad. Con total lealtad. Lamento enormemente que te supongan una amenaza, Link. Pero debes comprender que así querríamos defendernos de los posibles invasores. Necesitábamos tropas. Pues mira, yo me tengo que pirar. El escudo este se me va a romper también. Y ahí arriba hay un Kolog, ¿no? Pero claro, visto lo que nos ha hecho Ganondorf a la espadita, no sé yo hasta qué punto estos muñecos van a defender el reino, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿What? No sé qué sentido tendrá. ¿Será algún nuevo pool de los Kolog? ¿O qué leches? Y aquí hay un boss que lo vimos. O sea, no voy a ir por ahí. Vendré cuando me sobren 2 corazones, la resistencia, las armas, espada maestra, armado hasta los dientes. Y de todo un poco. Vale, aquí ojalá tener algo llamado Parabela. Pero como no la tengo, vamos a hacer este pool de colo. Y ahora no sé si nos van a hacer dar toda la vuelta. Ah, no, esta habilidad no es. Es esta. A ver. Así, pero asada. Ya, Semilla de Kolog. Ya tenemos 4. Vale, ¿por dónde podría saltar yo? Que no puedo saltar a ningún lado. Aquí vaya donde vaya, me voy a matar. Así es. Pues nada, tocará que ir para atrás a pata. Todo lo que hemos jugado, pero a la inversa. Fijaros que parecía que estábamos cerca del siguiente santuario, pero no. Hay que seguir cocinando setas y cosas, ¿eh?
Eldamrian, claro, lo que había que haber hecho es meterse aquí en la cueva y desde la cueva usar la habilidad esta. Y nos piramos de aquí. Y nos hemos ahorrado, entre comillas, un buen tramo. Pero aquí es donde la cascada... que hemos trepado. Y aquí es donde me la pego, ¿no? Ah. Vamos a cocinar más movidas. O sea, no puede ser que vayamos así. Setas con setas, ¿no? No hace falta más. Brochetas vigorizantes. ¿Qué más puedo hacer? Esto con esto. Tortilla vigorizante. Let's go. ¿Qué más? ¿Qué más? Más resistencia al frío. ¿10 minutos? Debería cocinar más, obviamente. Mejor que llevarlo suelto. Vale, ¿dónde hemos dejado nuestro bólido? Ah, bueno, que hay un puente. Entonces este sitio no es. ¿What? Ah, claro, porque es un escudo de estos con la cabeza de fuego. Vale, vale. Uf, que me caigo al agua, tú. Entonces me olvido de hacer skateboarding. Con este escudo por lo menos sí, ¿no? Vale, ¿dónde hemos aparcado la lanchita? Que debería tener más ítems de estos ancestrales de la zona. Pero solo tengo esto. Debería llevarme por lo menos una turbina de estas. Para hacerla en el otro lado. Pero claro, ahora me ponen las cosas estas allí. Esto no puede ser, ¿eh? Si me ponen las turbinas allí, ¿cómo cruzo? Había dejado una aquí aposta, por eso. Y la de teletransportarme no se la sabe, ¿no? El juego este. No. O sea, tenía que haber continuado por allí. Según el juego. Porque volver para atrás no me va a dejar. De hecho, estamos bordeando el mapa demasiado. 3 veces. Ah, igual debería haber caído ahí, pero ¿cómo caigo allí? Eso es un boss, supongo. ¿Cómo caigo allí
Ah, sí. Ah, bueno, tenemos esto, cierto. Vale, ¿dónde estoy? Claro, de todas formas, yo sí me voy a pegar tremendo leñazo. Habrá que bajar por allí, ¿no? Supongo. Cuidado con la policía, Sonan. Pero esto es otra cueva. ¿O es la misma cueva de antes? Es otra, ¿no? Esta es otra cueva. Si no, estaría marcada en el mapa. Gruta de la montaña. Sí, esta es otra cueva. Y tenemos opción 1, bajar por aquí. ¿Qué, dónde estás apuesto? Golpe crítico. Rampa, pa, pa, pam. Otro emblema de fantasma. No sé para qué serán. Y esto solo... ¡Oh! Esto se puede vender. Si fuera solo ámbar, me hubiese enfadado, ¿eh? Es de semilla luminosa. Que no se da. ¿Y esto cómo lo rompemos? Claro, no tenemos todavía la fusión, no podemos poner una piedra. Que imagino que será así como se rompa, yo qué sé. Vale. Pues si no podemos avanzar, tendremos que pirarnos. Hace demasiado frío. Me voy a poner la que menos tiempo tenga. 8 minutos. ¿Y esta cuánto era? 7. Claro, el chiste es bajar por aquí. Descender. Vamos a intentar descender. Poquito a poco. ¡Ostras! ¿Cómo que planear? Ponía R planear. ¿Planear con qué? ¿Con qué planeo? Si no tenemos parabela, ¿no? Vale, I don't know where I'm going. Pero we are going. ¿Qué es eso de ahí? Y esto no me lo puedo llevar. Las vagonetas y todo esto. A ver qué dice este tío. Se ha confirmado el funcionamiento de generación del generador de artículos. Oh, los datos indican que hoy alcanzaremos nuestra cuota de producción de cápsulas. ¿Querrías utilizar el generador de artilugios? Ya casi he alcanzado la cuota diaria. Vale. Ah, te los mete en cápsulitas, ¿no? Como lo que tenemos en el inventario. Vale, vale, vale. Si te lo hacen cápsulas. Dispone de los materiales necesarios para ampliar el generador. Vale, 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 vale. ¿Y cómo sé yo los materiales? A ver, si yo hago así. Por ejemplo. A ver, la habilidad. Esta no es. Si yo esto lo pongo aquí, ¿me lo hace capsulita? ¿O cómo va? Mm.
No. Tenemos un montón de flechas, ¿eh? Ah, vale. Cosa de zona, ¿no? General. Vale, digamos que quiero utilizar... What? Ah, esto es para recargar las cosas, ¿no? Vale, esto, eso está bien. Depositar, a ver qué nos sale de aquí. Esto que es gachapón, ¿no? Puro y duro. Tiene pinta, ¿no? Eso es lo que hace falta. Así que si pillamos... Ah, claro, pero son cuernos. De estos tenemos poco. Gachapón de Legend of Zelda. Turbina. ¿Y esto qué es? Cacerola portátil. Es lo que sospechaba yo. Digo, si no encuentro sitio donde cocinar, nos encontraremos por ahí alguna aplicación del brazo para cocinar. Gachapón. La verdad es que lo estoy flipando con esto. Oye. Madre mía, el gachapón se viene. Bueno, yo creo que ya. A ver, ¿cómo vamos al siguiente santuario? Sería por aquí. Ya tenemos suficiente gachapón como para craftearnos alguna barca. Que va a ser la que vamos a necesitar aquí. Pero claro, no la vamos a necesitar más porque el orden era venirse por el otro lado, hacerse el santuario ese del frío. Y ahora te venías por aquí y ya está. Pero bueno. ¡Ey! Aquí arriba, aquí hay. Voy a escalar. Un colo. Ah, no, soy el gachapón, soy Gil. Ya hemos estado aquí. Oye, pero un santuario aquí detrás del gachapón estaría bien, ¿no? Para venir aquí directamente. De hecho, lo haya. O sea, no me creo que no haya un punto de transporte para caer en el gachapón. Menos mal que me he dado cuenta. Muy feliz estaba yo corriendo por aquí. Trin, tiri, tin. Cagué. Ay, Dios mío. Tururu. Aparezco en el gachapón. Eso está bien. ¿Pero con el gachapón hecho o sin hacer?
mirar el inventario y ya está. Vale, el gachapón sin hacer. Hay que hacer otra vez el gachapón. La campana del templo del tiempo suena a horas fijas durante el amanecer y el ocaso. Tanto los golem como yo nos despertamos y damos por finalizado el día con su sonido. También sonaba en ciertas ceremonias que se celebraron durante las generaciones. En cierto modo, es como el latido del corazón de esta isla. Cuando observo el templo y suena la campana, siempre me invade la nostalgia. Y hace sus veces de Hyrule King. Quiero ir con mi amigo. Ah, bueno, ese es el de antes, ¿no? Pues nada, otra vez gachapón. Vuelta a empezar. De 5 en 5, no vamos a perder tiempo. Suena como la máquina que tenía Robert, ¿no? Del gachapón ancestral. Pero ahí, claro, ahí se lo comprabas con rupias. Por cierto, todavía no hemos visto ni una rupia. A ver, ¿qué nos sales? Madre mía. Otra cacerola portátil. Turbina, turbina. Eso es lo que necesitamos. Turbinas. ¿Qué más? ¿Qué más? Más cacerolas. Hostias, si metemos de la grande salen más cosas. Los núcleos ancestrales esos. Esto. Debería pegar algún guardado manual, ¿no? Yo esto lo que sale, chaval. Mierda. Ah, vale, esto es como si nos estuviésemos comiendo cosas para aumentar la resistencia, ¿no? Solo que de energía. Tendrá una energía base las cosas, pero con eso podemos tener un extra. Imagino que se aumentará también como la estamina, ¿no? Vale, ya nos hemos pillado gachapón, vamos a pegar un guardado manual. Por si acaso, porque nos la vamos a pegar. ¿Y aquí qué hay? ¿Habrá un cofre? Efectivo, Wanda. Un elixir vigorizante que nos da una miércoles. Muy poca cantidad. Lechita de madera, eso está guay. Vale, ¿y cómo debería hacer esto? No tenemos parabela. Claro, igual es para que bajemos aquí. Y usemos el elixir ese, ¿no? No, no, pero esto es demasiado. Bueno, igual si trepo ahí, poquito a poco. No, no, aquí nos la pegamos de una. Aborta misión, que por aquí no creo que sea. A ver. A ver, yo si fuera por mí haría un triple backflip. Aquí, así. ¿Cómo se hacía el salto frontal? Me cago en todo. El front flip. Hay que practicarlo. Yo creo que con el front flip. Front flip y escudo se llega. No.
Oh, pinche front flip. A ver. Ah, claro, eso es con escudo y no tengo escudo. ¡Bof! No ha sido lo que yo quería hacer, pero ha salido. Y como ha salido, voy a guardar. O sea, what the fuck. No queremos tener que sufrir eso de nuevo. Y aquí dentro de este árbol, ¿qué habrá? Un color, ¿no? Necesitamos fuego. Pero claro, el escudo de fuego ya no lo tengo. Por tanto... vamos a tener que usar pedernal. Y madera. Y con un arma de metal, como puede ser esta. Quemar aquí cositas. Rapapau. Otro color. Nos ha costado un pedernal. Mal ahí. Pero bueno, ya podemos ir al santuario. ¿Dónde está? ¿No estaba aquí? ¿Nos han visto los enemigos? Claro, esto no se va a abrir hasta que no mate a ese. Ese problema. ¿Hacha? ¿Hacha, espada, espada? Oye, un escudo nuevo no estaría mal. ¿Y este? Madre mía. Ah, esto es lo que salía en el trailer, ¿no? Que eso nos tira con viento. Abanico tablón. Eso me lo voy a quedar que flipas. Vale, más cositas para el gazapón. ¿Qué podemos cocinar? Esto con... con esto, yo qué sé. Frutas al vapor. Hoja recluta, esa me la quedo. Esto fuera. Y ya pillo esta. Vale, vamos progresando, por fin. Después de casi 2 horas. Madre mía, los bichos estos, ¿no? Están mamadísimos. Ah, se están pegando entre ellos. Cierto, ¿eh? ¿Y esto? Garrote sencillo. Bueno, ahí se maten. Me da igual. Vale, que llegamos, que llegamos. Tiene que haber mazmorras, ¿eh? Porque no me creo que no hayamos conseguido todavía la toga. Y me han pegado. Santuario de Inisa. Pues no, no sé Inisa con este, porque... claro. Hemos tenido que hacer el otro primero, porque es el orden. O sea, se empezaría por este santuario, luego tienes que venir obligatoriamente a este y luego a este. ¿Por qué? Porque por aquí vas a necesitar piezas de Zonan que se consiguen por aquí. Y claro, aquí nos hemos estampado, así que lección aprendida.
A ver qué dice el man. Extiende la mano. Toma el pie que está más sano. Y nueva habilidad. Esta ya no sé qué será. Ah, lo de la fusión, ¿no? Puede ser. Puede ser. Habilidad que permite cambiar un objeto con arma, con el arma o escudo. Ah, combinar, no cambiar. Sí, vale, la nueva tal. Acaba de adquirir el poder de combinación, una de las habilidades que pertenecieron a mi mano derecha. Te permitirá combinar objetos con tus armas o escudos para que se hagan más potentes. Coge la espada que hay más adelante y trata de combinarla con algún material. Si logras valerte de la combinación para atravesar este santuario, en lo sucesivo el poder te pertenecerá. Madre mía. Vale, el poder de combinar. Vale, digamos. Esto habrá que tirarlo. Para pillar esto. Entonces, con la habilidad de combinar. Mandoble oxidado. Más tal de daño. Y si lo pongo en el escudo también, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios mío! Vale, y con esto se rompen las piedras. O sea, no va a haber bombas en este juego ni de coña, ¿no? No va a haber más cofres, ¿no? No. Sería ya demasiado abusar. Fruto ígneo. Fruto que genera un calor al sufrir daño. Vale, vale. Todo será incendiario para prender fuego aquello de allí, ¿no? Nos dan arco, nos dan todos los frutos estos. Así que lo que entiendo es que habrá que pillar el arco. Y ponerle esto. Y estas son las flechas de juego, flecha de fuego de este juego, puede ser. Arco de madera viejo, ya no me caben más. Llave pequeña. Is this un templo de Zelda? Porque puede ser. Open the door. Vale, y aquí what? Ya se acaba el santuario, ¿no? Oh no, un enemigo. ¿Qué habrá que hacer? Que no se habrá enseñado el juego que hay que hacer. Lo que no hemos hecho hasta ahora. ¿Qué es? Quemarle. Quemarle en las hojas estas. Vale, es para arriba, ¿no? Se asigna solo, pum. Tenemos un montón de flechas, ¿eh? Por la tontería. Y ahora, como tenemos estas armas petadas. Oh, ¡ostras! A ver, arco. Este descartar. Y me pillo el de la zona. Bala. Estamos reventados, también te lo digo. Una de estas igual es que me la como. Esta también. Y de estas, como nos han dado muchas. Curan muy poquito. Un cuartito de corazón. Eso es una bullshit. Vale, tenemos aquí espadita de madera y cosas. Entonces, nos conviene descartar un palo de estos. Pillar este palo. Palo de madera. Es lo mismo, ¿no? Entonces, me equipo un palo de madera. Digo, fusión. Y me la pongo al palo.
Martillo con pedrusco. Madre mía. ¿Cómo voy a tirar este palo, chaval? Para pillar esto. Martillo con pedrusco. Es una espada, ¿no? Madre mía. Voy muy cargado. Con las piedras estas. Vale, pues ya estaría. Segundo, no, tercer santuario sencillito. Easy peasy. Orbe luminoso se llaman. Nos falta un cuarto santuario. Nos están baiteando. Puede ser. Vale, ahora aquí. Ya hemos hecho los tres, entre comillas. Seguramente haya un cuarto. Veo que has devuelto al brazo parte de sus poderes originales. Ya deberías estar en condiciones de abrir la puerta del templo del tiempo. Pero no va a pasar, ¿no? Nos falta un corazón o cualquier mierda, ya verás. Ya verás tú cómo nos la van a liar. Sí, ahora cómo llego yo hasta el templo del tiempo. Dime que me puedo teletransportar. No, no me dejas teletransportar. ¿Eh? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Ponía... LT puede ser, no. Ah, eso es para volver a mi ubicación, fuck. Qué sad. Vale, pues aquí sí que vamos a tener que gastar cositas, ¿eh? Porque no habrá una lancha, o sí la hay. Chuchu. A ver. I have a WhatsApp. No me puedo molestar ahora. Let's go. Vale, voy a matar a estos por tema gachapón, no por otra cosa. Esto revienta, ¿no? Ahora con las piedras. Tenemos más daño, eso sí es verdad. Vale, debería craftearme una barquita. ¿Y aquí abajo qué hay? ¿Es otra cueva? ¡Let's go! Vale, ahora sí tenemos esto. Podemos romper las piedras. Vale. O sea, no va a haber bombas. Las bombas que hay son coleccionables de estos. ¿Cómo vas pillando por ahí? Las flores bomba, que diga. Vale, podemos... si estaba esto antes y no lo he visto, me voy a cortar lo que viene siendo los redondos. O sea, nos hemos dado toda la vuelta porque no hemos dado con este atajo. Madre mía, ¿en serio? Había este atajo todo el rato. Y yo dándome la vuelta... ¿Es en serio? Joder. Pues nada, tremendo cagadón. Se nos ha ido una hora de streaming en eso, ¿eh? Y todo por no saber que no había... O sea, que había ese... atajillo. ¿Qué?
¿Qué es Haz? No, demasiado triste. Demasiado triste. A ver, son las típicas cosas que hubiese preferido que me las chivase. Pero bueno. En plan, no te des toda la vuelta. Porque tienes tremendo atajo por ahí. Vale, ya casi estamos, ¿no? En el templo del Time. Me gustaría poderme teletransportar, también os lo digo. Pero si no, pues qué remedio. Vale, por ahí no voy a poder ir. Y por aquí está claro que tampoco. ¿Esto no rompe las piedras? Sí. O sea, la madera, que diga. Vale, no había nada. Fuck. Aquí me puedo tirar al agua, eso está bien. Vale, ¿y aquí cómo hacemos? Me está rayando mucho el tema de que todavía no tenemos la toga. Y la toga estará en alguna mazmorra, que sí. Vale, eso se puede escalar. Y yo poniendo un palo, ¿sabes? Madre mía. Vale, vamos al templo. Da un tiempo. Por aquí no es, pero mi teoría es que si hago así, con la habilidad nueva, podemos ascender. Aquí obligatoriamente hay que hacer un puente. Un puente, acoplamos aquí. No sé si hacerlo más largo, ¿eh? Así está bien. Vale, let's go to the temple of the time. ¿Cómo era el salto con el front flip del escudo? Vale, era con el gatillo izquierdo. Aquí me la puedo jugar. O igual no. Ah, claro, te ponen agua aposta, ¿no? O puedo hacer así. Puedo hacer así. Ah, claro, pero habría que estar debajo. Aquí ascendemos, perfecto. ¡Let's go! Madre mía, esto nos ahorra un montón de camino, ¿eh? Templo del tiempo. Let's go. Esto es el templo del tiempo, en serio. No le falta un pedestal para la espada maestra o... Tiene aquí la megamiceta, no es una lágrima. The Tears of the Kingdom, ¿no?
What? ¿Qué ha pasado? Hay que estar atento a esta cinemática. Digamos que Zelda no está en este tiempo. Porque se le aparece a Link como en el Ocarina. De hecho, no le dice ni hola. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no carga? Nos ha dado una nueva habilidad. Retroceso, habilidad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto, devolviéndolo a su posición original. Es posible interrumpir el proceso en cualquier momento. Vale, templo del tiempo, cosa de controlar el tiempo, me gusta. Tiene sentido, tiene lore. El poder capaz de revertir el movimiento de un objeto, el retroceso. Prince of Persia, digo retroceso. Lo del brazo, Prince of Persia, digo retroceso. Zelda se ha esfumado sin dejar rastro. Creo que está en otro tiempo Zelda. Creo que Zelda, si lleva esos ropajes, está en la era donde estos están vivos. Y vamos a ver lo que se nos mostraba en el mural de Impal, de hace 10.000 años, no sé qué. Pues yo creo que Zelda se ha vuelto hace 10.000 años y vamos a tener que nosotros ir también. No alcanzo a comprenderlo, pero quizá lo que acabas de ver no sea más que el eco que refleje su ansia por ayudarte. Efectivamente, yo creo que está hace 10.000 años. No me cabe duda de que el poder que acabas de obtener posee una gran relevancia. El tiempo, relevancia, lore, historia. Zelda. Me gusta. Cosas. ¿Qué pasa? ¿Ahora qué hago? Socorro. L, tiempo, no sé qué. Vale. Oye, una túnica no tendréis por ahí. Vale. Esto. Si va para allá, tenemos que ponerlo para aquí. Que vaya al otro lado. Vale, retroceso del tiempo, Messi. Y ahora como lo detengo así. Y ahora. Aquí. Tenemos que hacer la misma. Bueno, tampoco te flipes. Ah, que no nos da tiempo. Está guapo, ¿no? Tres. Era bait. Seguramente nos manden a un santuario más. Es que es un bait que flipas esto. Va a decir que nos falta vitalidad. Ah, pues está guapo. No, no podemos. Nos falta un corazón. Esta puerta pone a prueba tu vitalidad, claro. Nos falta un corazón y un santuario que nos hemos dejado. En estos momentos te encuentras muy débil, así que dudo que puedas abrirla. Pero en esta isla te queda por visitar un santuario, que alberga un orbe. Y claro, la estatua. Oye, déjame teletransportar, hombre. Prueba a sumarlo al resto de orbes luminosos que has obtenido en los santuarios y ofrecérselos a la diosa. Quizá te permitirá seguir avanzando. Sí, nos dará un corazón. Muéstrame la tableta de Prunia.
Oye, déjame teletransportarme ya, por favor. Llevamos 3 horas aquí. ¿Veis? Está el santuario que nos falta en donde el gachapón. Lo sabía. Ah, vale. Y ahí había una cueva. En esa cueva ya hemos estado, ¿no? Busca celda, a ver. Mapa. Ah, me puedo teletransportar. Ah, cámara del despertar. Hemos empezado aquí, no creo, ¿no? Gran isla de los albores. Albores. Ah, que hemos empezado, cierto. Ah, que también había aquí movida de esta. Madre mía, cuánto salseo. Oye, si voy para atrás, ¿qué hay? No hay nada. Esto es para pirarnos, ¿no? Sí. ¿Y esto que parece el COVID? Ese musgo. Vale, ¿aquí cómo le hago? ¡Ah! Claro, como ya tenemos habilidades nuevas, podemos hacer así, chiquiátela, y ascender. Emerger. Y ahora con la cosa del tiempo, hacemos así. Vale, este estaba bien. O sea, estaban rotando a la inversa los dos, ¿no? Oye, dime que hay un cofre aquí con la toga. Yo quiero la toga. Yo pago 70 pavos por la toga. Si alguien sabe dónde está la toga, que no se corte un pelo y me lo ponga en comentarios. ¿Y este qué dice? Dime que hay una toga por aquí. La instalación... generador de células energéticas. What? Si lo deseas, puedo producir células energéticas con los cristales energéticos zona que me entregues. Vamos a ello. 100. No, gracias. No tengo tanto. Debo darte el aviso sobre el zonanio. Ah, ¿serán las semillas esas que había punta pala? Semilladas luminosas. Eso es el zonanio. Oye, en serio, darme ya la túnica. Me cago en todo. Dime que hay un cofre aquí con la túnica. Es que me voy a cagar en todo. Yo he pagado 70 euros por la túnica. Y una moneda, que me la voy a meter por el culo cuando acabe el stream. Que por cierto, creo que en YouTube el límite son 4 horas. No lo sé, como no lo sé. Bueno, otro santuario. Este no hace falta enseñarlo en el mapa porque es lore, pero bueno. Estamos en la gran isla de los albores. Y la ubicación es exactamente aquí. Pero vamos, que este es facilito. El poder de retroceder. Vale, imagino que cuando llegue aquí la canoa esta, tendré que retroceder el tiempo y subirme. Lo de retroceder el tiempo es muy útil, sobre todo si cometes cagadas. Es un poco como el Prince of Persia. Por no decir... Prince of Persia. ¿Veis? Este es el recorrido que va a hacer de retroceder, entonces nos va a subir para arriba también. ¿Por qué? Porque previamente ha caído. Ahora bien, ¿dará tiempo a todo? Sí.
Oye, dura bastante lo de retroceder el tiempo, ¿eh? Ha sido buen aprendizaje de príncipe, el príncipe de Persia. Vamos a activar esto para retroceder. Y nos subimos aquí. Y esto pues para pillar el cofre, sin más. Open the chest. Oye, dame la túnica. Más flechas, oye, tengo un montón de flechas, 131 y estamos en la zona inicial del juego. Aprende un poco, Breath of the Wild, aprende un poco. O sea, cuando se juntan las manillas, se abre la puerta. O sea, fácil. Pues nada, cuarto santuario, ya tendremos 4 orbes. Para... pues eso. Pillar un corazón y abrir la puerta. Let's go. Oye, la túnica. Por favor. Claro, si me hubiese spoileado el juego, pues sabría dónde está. Vale, estos son los pajaritos del tráiler, ¿no? ¿Cómo se giraba esto así? ¿Y esto para llegar a dónde? Ah, para llegar al templo del tiempo de una, ¿no? Vale, necesitamos sacar cositas del inventario lo primero. Esto. Y habrá que poner. A ver, ¿cómo se giraba esto? Así. Una así. Y otra SAO, ¿no? Venga, va. Dime que esto vuela. No vuela. Ah, sí, va a echar a volar, sí. ¡Hostia, Paco, que no lo he enchufado! yo quería caer ahí. Mierda. ¿Y si cargo punto de control, qué pasa? Vamos a guardar aquí incluso, ¿vale? Por si la lío otra vez. Es que no sé cómo irá. A ver, primero L. Mierda. Así, ¿no? Ah, hay que ponerlo aquí en el rail, ¿no? Tiene pinta. Son como unas lanzaderas, ¿no? De aviones. Vale, vale. Soy Gil. Habrá que ponerlo aquí. Así. Y vamos a guardar. Por si acaso. Y creo que no va a hacer ni falta ponerle turbinas. ¿O sí? Se va a producir un... ¡Hostia, Paco, que no lo he enchufado! Bueno, con que nos dejen el templo del tiempo me sirve. Aunque en esa isla seguramente hay algo. Hostia, Paco, que no lo he enchufado. Puedes girar. Gracias. Voy a poner así para que vaya un poco en picado.
Madre mía. Nos está carrileando todo el camino esto, ¿eh? Bueno, yo me voy a tirar ya. ¡Bof! Goti. Goti indiscutible. Vale, ahora trepamos con la habilidad esta. Let's go. Easy peasy, lemon squeezy. Emerger. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ahora pillamos un corazón, abrimos la puerta, nos dejan libres. Pero seguimos en la toga. Vale, la de regresar el tiempo. Lo bueno que es, no es como el paralizador, ¿sabes? Que el paralizador tenías como cooldown. Aquí se recupera instantáneamente. El paralizador este, ¿cómo se llama? El retornar. Tú que has superado los desafíos de los santuarios y obtenido sus orbes luminosos, a cambio de 4 orbes luminosos, te concederé un gran poder, más corazones. Esto a los speedrunners que les molaba el tema de pillar esta mina les joderá un montón. Que tengas que empezar con un corazón. ¿Veis? Se nos va un poquito de malicia de Ganon. Estamos malditos. Contenedor de corazón. Ahora sí. Devuelve la paz al mundo. Pero me habéis quitado la espada maestra, ¿no? Oh, ahora sí está fuerte. Ha hecho pesas. Mantén pulsado para abrir. Pum, pum, pum. Ay, Dios mío, qué bonito. Bof. Bof. Bueno, igual no queda tan épico con la piedra en la espalda, pero... Momentazo. Open the door. Como esperaba, veo que al final has logrado abrir la puerta. Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura. 3 horas para abrir la puerta. Y aún no se ha recuperado del todo. Literal. Pero sin duda, todavía hay esperanza. Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios han purificado tu ser. No hemos pasado mucho tiempo juntos, pero aún así, ha sido un honor. Zelda no se equivocaba contigo. Este es el sabio de la luz, en serio. Tiene garrapatas. Te lo ruego. Vela por ella. Sape. Perro. Es un chucho, ¿no? Medio chucho, medio cabra. Fisiculturista, sí. Pero, a ver, esto de las piedras, no sé si la has llegado a ver. Sirve para romper las piedras que había en el brazo de Wild como si fueran las bombas. Entonces, asumimos que no hay bombas en este juego. Hay bombas, pero son consumibles. Imagino que ahora tendré que hacer así. Bombas flor, como había en el Skyward Sword. Facilito. ¿Cómo te obligan, a usar las mecánicas nuevas? Vale, ¿y esto qué es? Vamos a examinar.
María Prunia. Es una bola de luz. Literal. Y aquí hay un altar, que es donde pondrían a la princesa Zelda en su día. En juegos como A Link to the Past, Minish Cap, etc. Un sitio de rituales, vaya. Y solo hay una luz. A ver, aquí hay salseo. Ojo al dato. Se le ha iluminado el Casio. Oh, la espada. La espada está brillando. O lo que queda de la espada. Vale, la pone ahí. ¿Para qué? Sonidos del tiempo. ¿La está regresando en el tiempo? ¿Sí? Vale, y la recibe Zelda en otro tiempo. Vamos a viajar al pasado, señores. Vamos a viajar a otro tiempo. Sí, de hecho, fijaros, las ropas de Zelda tienen un poquito de roña. O sea, manda la espada al pasado, pero Link no. No se va, claro. Primero Link se tiene que fumar los 120 santuarios. Y luego irá, ¿no? Al pasado. Digo yo. Teorías locas, en directo. Un dragón. Dime, ¿qué hice? Link. ¿Qué dices? Debes buscarme. Claro, como en todos los juegos. Al reino de Hyrule. Oye, estaría feo buscar en internet dónde está la toga que nos falta. Porque yo así no quiero bajar. Estaría feo, ¿no? Bueno, si tal, la busco fuera de cámara y hago una guía y ya está. A ver, nos tiramos. Pero podremos volver aquí arriba. Mapa. No lo sé. Me la estoy jugando. Ay, Dios mío. Que me la pego. ¿Y si caemos allí? No se puede. Let's go. Uf, casi me estampo con la hoja esta. Vale, pues reino de Hyrule. Estamos. Hemos bajado. Reino de Hyrule. Vale, pillamos las primeras frutillas. Fruto resplandeciente. Oye, las cositas curan demasiado poca vida, ¿no? Vale, me voy a poner en un sitio alto. A ver si vemos santuarios. Allí hay una torre. Eso para empezar. A ver. Allí hay un santuario. Pues vamos para allá. Primer santuario que vamos a hacer.
Y ahora, si quisiera volver arriba, ¿cómo sería la movida? Mapa, puedes usar arriba y abajo para alternar. Madre mía, qué rico y sabrosón. Y si corto el césped, claro, con esto no corto nada, porque es un palo y una piedra. De hecho, se puede descraftear. O sea, si yo deshacer combinación, vale. ¿Y eso es un colo? Ah, no. De los colos seguramente pase de ellos. Si me los encuentro bien, si no, pues nada. Vale, primer santuario del reino de Hyrule. Santuario de Taikuasu. Taikuasu. Vamos a abrir el mapa. Este mapa no es. Este. Ubicación, pues ahí. La primera apuesta. Open the door. Y vamos para adentro. Formas en equilibrio. ¿Qué hay que hacer aquí? Cogemos un palo. Tengo un palo. Oye, no nos faltan habilidades. O estoy yo borracho. Vale, esto nos sirve, ¿no? Para subir. A ver, Link, hijo mío. Polín. ¿Vos? Vale, aquí tenemos dos troncos. Que seguramente haga lo siguiente. Acoplarlos así. Veréis cómo todo tiene sentido. Y ahora me hago un triangulito. Bueno, igual ha salido un poco mal. Así. Oye, ¿en serio? ¿Por qué no se acopla? ¿Me lo hago así? No. Se suelta. No quiere que lo hagas así. A ver. Bueno, vamos a probar así, que sea lo que Dios quiera. Lo importante es que se quede. Y no se va a quedar, ¿no? Casi. Pues ha funcionado. Poca broma. Aquí, pues, palito, ¿no? Y ya está. Acoplar. ¡Ay, Dios mío! Los troncos locos. Vale, aquí hay... más cositas. ¿Y qué hago con estos? Os preguntaréis. Hago la misma de antes y lo engancho allí. A ver.
Esto igual es un poco una locura, ¿eh? No lo he acoplado, ya lo sé. Estoy heal. Ahí te la unes. Bueno, más o menos... así. Yo creo que con esto ya debería llegar, ¿no? A ver, para el otro lado. Así llega. Ay, Dios mío, que me caigo. Nah, soy demasiado bueno. Vale, tenemos turbinas. Vamos a tener que hacer tremenda barca. Así que vamos a poner una aquí. Y te dejan un montón de leña para que te la hagas como quieras, ¿eh? Pero vamos, yo creo que la forma es... la forma spoiler de Aonuma. Que es poner tres. Y con estas dos... acoplar una aquí. Y para que no se gire, acoplar otra aquí. Y ahora esto lo ponemos así en el agua. Y le pegamos. ¡Let's go! Dun, 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 dun. Oye, ¿por qué tiene energía infinita? No debería salir una barra verde. ¡Oh, ostras! Que allí había un cofre, tú. Pues nada, cambio de planes. Los planes ahora son... la... el cofre. Let's go. Escudo de pinchos, madre mía, qué ricos, ¿no? Vale, ahora hacemos tremendo 360. Y lo pongo así. Bueno, yo creo que llegamos igual, ¿no? Igual no es la opción más óptima. Me he cargado la barca. Soy yo, se gasta un pelín menos de resistencia al nadar que en el Breath of the Wild. Pues nada, santuario completo. Visitante del santuario de la luz. Orbe luminoso. Una posta. Ya podría pillar un caballo. Por poder, supongo que sí. Pero... por ahora no. Si pillo un caballo lo registro. Si no, pues nada. Planta de vigor. Habría que farmear un montón de cosas. Nada, otro santuario más. Si nos lo ponen así de cerca, no vamos a ir. Obvio que vamos. Haciendo skateboarding. Let's go.
Vale, vamos a enseñar el mapa antes de nada. Vale, tenemos que ir a la ciudad, ¿no? Reino de Hyrule. Lo alejamos un poco más para que se vea. Hemos hecho el primer santuario, que estaba donde la posta, pues este está al lado. Y eso era un colo. Bueno, da igual. Santuario de Ten... no sé qué. No lo he llegado a leer. ¡Tirorarín! Hemos llegado. Santuario, lección del lanzamiento. ¿Cómo que lanzamiento? Eso es un enemigo, se va a activar, sí, obviamente. Estos son duros, ¿eh? Este es un santuario que alberga el poder de, confinar y purificar el mal arcaico, no sé qué. Afina bien la puntería y arroja tu arma al enemigo. Vale, es un tutorial, ¿no? Otro tipo de ataques no sufrirán efecto. No surtirán efecto. Debes prepararte a conciencia. Vale. Mantener, soltar. Esta no. Ya te lo digo yo. Pero igual esta sí. Oye. Excelente. Se ha roto el palo. Directamente. ¿Y ahora qué? No te dejes engañar por los movimientos del enemigo. Arrójale y arrójale tu arma, vale. Lo tendré en cuenta. Arquieto. Toma. Ha sido un easy kill. Podría ser. Has dominado a la perfección todas las lecciones que has recibido. Puedes acceder al corazón del santuario. Vale, este es gratis. Vaya. Santuario de gratis. Ahora bien, me gustaría pillar todo lo que ha soltado. Como ese arco. Dime que lo puedo agarrar con la mano. Sí, qué bien. Trata acá. Arco de golem. Es igual al que tengo, que son 5. Pues este le voy a tirar. Y me pillo este. Ah, que había escaleras todo el rato, sí, Gil. Sable Zonanio. Para los que juegan al Nio. ¡Let's go! Por lo menos me cura. Vale, otro santuario más. Un santuario menos. Según como lo queráis ver. Let's motherfucking go. Vamos a ver cómo está yendo la cosa en YouTube en cuanto a likes y demás. Chan, 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 chan. Bueno, está yendo un poco pochete, la verdad. Demasiado pochete. Pero bueno, imagino que la peña se irá uniendo conforme encuentro en los vídeos y demás. Igual no he puesto tarjetas ni he puesto nada. No lo sé. Como no lo sé, tampoco me voy a rayar. Bueno, he perdido una flecha. Había otro santuario por aquí. Pero bueno. Never mind. Vamos donde la torre, ¿no? Estaría bien tener un caballito ya. Claro, nos han quitado los poderes, pero también nos han quitado la moto del DLC.
o para conseguirla nos van a meter el mismo DLC. ¿Ustedes qué opinan? Ram, pam, pam. Vale, hay otro santuario. Madre mía, ya se está empezando a ir la voz. A las 4 horas tendré que cortar el directo. ¿Por qué? Porque creo que YouTube tiene un límite de 4 horas de stream. Entonces quedará la parte 1 así, ¿vale? Madre mía, hay santuarios por todos lados. O sea, fijaros, allí, 1. Oye. He dicho allí. ¿Me estoy tirando la mierda esta encima de mí? No puede ser. Hay uno. Hay otro. Por la derecha había otro más. Eso es un campamento de Bokoblins, pero yo no soy tan tryhard de meterme a un campamento de esos así de primeras. Cuando tenga más vida y más de todo, pues ya buscamos enemigos y nos pegamos. De hecho, hay un boss en la zona inicial que no hemos hecho, pero tampoco he encontrado la toga o la túnica. Y hay caballitos, podría registrar uno. Pero no sé si tengo suficiente estamina para pillar caballos todavía. Bueno, son de estos de calzones, son fáciles. A ver, Bueno, pues ya tenemos un calzónidas 2. Calzos. Calzadónidas. No. Calzónidas 2. Punto. No ha hecho falta ni darle al acariciar. ¿Qué hago? Vale, pues santuario de Ishini. Losini. Yoshini. Whatever. Ahora enseñar el mapa. Estamos aquí. Vale. O sea, hay santuarios que están muy cerca en la zona inicial del juego. Después de la meseta. Que por cierto, el mapa se cambia así con la cruceta. Arriba y abajo. Formas eficaces. Vale, no me digas más. Va de formas eficaces. Esto es una X. Tanto pillamos la X y la introducimos. Aprovecho para recordaros que hay que meterla bien. Ahí está. Bien colocadita y bien metida. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Fácil, lo agarramos. Lo giramos. ¿Cómo se gira verticalmente? Ya, pero... Ah, claro, a ver. Y ahora sí. Vale. Se me hace un poco bola los controles, ¿eh? Vale, y aquí tiene que haber otra forma. Ahí está. Que para sacarla habrá que hacer así... Y ya sale sola. A ver. ¿Así? Bueno, y si hago esta, ¿qué pasa? Bueno, igual no es la manera más óptima, pero sirve. Que de eso se trata al final. Elixir raudo. Y veloz. A ver, ¿esto cómo lo metemos por aquí?
sería así, pero... A ver, a ver. ¿Entra o no entra? Es que no veo la forma bien. Sí, debería entrar, perfecto. No veo. Vale, lo que se puede hacer es... Ah, que entre así. Vale, me cuelo por aquí. Cuidado, que me aplasta. Y esto hacemos así. Y si lo dejo caer así, ¿qué pasa? No. Es que girarlo así... Primero habría que hacer así, luego así. Y si ahora hago la magia esta de traspasar cosas, infiltración, que se llama. Igual no se hace así, pero bueno. Si te dan la habilidad, hay que usarla. Es lo que hay. Let's go. Another sanctuary or shrine. Ya se ha puesto a llover. Ha caído ahí un algo dorado, ¿no? Que hay muchísimos santuarios, tú. Estoy viendo tres. Y si nos desviamos un poco de la historia principal, hacemos esos santuarios. Que por cierto, el azul. Claro, este es donde tenemos que ir. Para la historia principal, pero... Prefiero ir con... Con un poquito de orbes amasados. Ya tendremos tiempo de hacer otras cosas. Aparte, nos podemos teletransportar cuando queramos. Así que lo dicho, cuando lleguemos a las 4 horas de directo, cortaré, intentaré ir a por la túnica y lo grabaré en vídeo. Y va a ser el primer vídeo de Zelda Tears of the Kingdom Hearts. Cuartel de Hyrule. Lanza oxidada, esto me vale verga. Arriba hay algo útil. Vacío, 0 de 10. Injugable. Estas me gustaban mucho, estas plantas. Las hierbas de Hyrule, porque había una receta que era sencilla. Aunque al final, esa misma receta solo se hacía con el bulbo ese, el naranja. No me acuerdo cómo se llama. Rábano. Que te aumentaba corazones extra de vida. Vale. El santuario que estoy viendo es el que tenemos marcado, ¿no? Por las dudas. Creo que es otro. Igual ya lo hemos hecho, no lo sé. A ver. No. Hay un montón de santuarios por aquí. Lo vamos a hacer todos. Sí, 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 sí. De hecho, ese no está más cerca. Diría que no. ¡Ostras! Nuevos Bokoblins. Con el update. Con el cuerno tieso. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. A ver, no me vengas a comer. Que al final te quedas sin brazos. Y ya sabemos cómo va. Mercado central de Hyrule. Espérate, espérate. Ahora hacemos el santuario de Miao Tian Chanchu. Pero...
Primero vamos a intentar hacer este puldecillo. No puedo bajar el cofre, ¿no? Sin más. Vale, pues digamos que clavo esta aquí. ¿Cómo se clava? ¿Así? Son estacas, ¿no? Sí. Estacas como con magia. A ver. Quizás un poquito más para arriba, ¿no? Ahí. Bueno, ha servido, ¿no? O sea que este santuario va a ir de estacas. Gran esfera energética zona. O sea, estas son de las buenas buenas. Vale, next sanctuary, Shrine. Ahora al salir, enseñaré el mapa, como es obvio. Fijación absoluta. Recuerdos del templo de... del bosque de Ocarina of Time. A ver, ¿esto qué es? Tenemos un botón... que da la vuelta a esto y es una diana, ¿no? Y entonces tenemos esto... que se pone verde y esa cosa gira, pues ya está. Si no me mato, podemos avanzar, ¿sabes? Vale, tenemos una estaca clavada en el suelo. Por tanto, si cogemos esta estaca y mantenemos R y se la penetramos. A ver. Aquí podríamos pillar esto. Y hacer un pinball. Un pinball... más o menos así, ¿no? Así son los... ostras. Igual así no. Así sí. Así son los estos del pinball, ¿no? Vale, ¿y aquí qué pasa? Tenemos una estaca. Que creo que habrá que ponerla aquí arriba. Pero claro, arriba no llego. Sí, sí, llega. Claro, pero solo por un lado. Ay, Dios mío. Sí, hace como que se pega un poco. Vale, digamos que la pongo aquí. Y ahora esto... habría que girarlo. Pero igual agarrándolo de aquí. Algo así, ¿no? Se ha caído.
Vale, igual hay que poner otra estaca más. Como por ejemplo esta. A ver. Pero claro, igual hay que ponerla por debajo, así, ¿no? Ah, claro, sería pegada esta también por debajo. Así. Algo así. Se ha caído. A ver. Esto no tiene que ser tan difícil, hombre. ¿Así? Nah. Bueno, sudando.com. A ver, esto fuera. Y esto va a hacer que la pelota siempre se quede aquí, ¿no? Fuck. Pues nada, ahora... ¡Pum! Nada, muy mal. Igual está mal puesto el palo, ¿eh? También te lo digo. Uy, casi. Debería estar más... más recto. En vez de tan abajo. Porque las físicas aquí en estos juegos, pues ya sabéis... Estaba recto, ¿eh? Vale, a ver así. Casi. No llega. No. Hay algo que está mal. Igual demasiado recto. No tiene fuerza suficiente, en serio. No llega. ¿Y por qué no llega? Hostias, que tenemos poca vida, tú. Esto no cura nada miércoles. O sea, se tiene que poder. Le falta fuerza por algún motivo. Ah, igual está muy arriba, ¿no?
Y que se ha pegado la maldita bola. Ya me han jodido el invento, macho. A no ser que si te ponen dos es porque quieren que uses dos. Y este tenga que ir un poquito más... así. Y me caigo, ole. Y si me tomo un plato de algo, esto mismo. Claro, yo creo que el palo tiene que estar un poco más en diagonal. Porque lo que he hecho ahora no sirve de nada. Tiene que estar como así. Vale, quita la bola primero. Coño. Así, algo así tiene que estar. Que parezca un este de pinball. ¿Veis? Eso ya es otra cosa. Y ahora que has abierto la puerta, te ponen la otra diana. Pero claro. Y este habría que sacarlo un poco, ¿no? Que esté más o menos a la misma altura. Nada, se cae por el peso. Que yo, si fuera por mí, los pondría más arriba, enganchados ahí y que se peguen. Uno aquí y otro aquí. Y intentar dar la vuelta a esto. Pero vamos, que sudando del cofre. No voy a rayar aquí 3 horas. Más que nada porque faltan 20 minutos para que tengamos que cortar el directo. Menos, 15. ¿Cuántos tengo ya? 4. Ya nos da para otro corazón más o un pelín de estamina. Yo creo que va a ser corazón, ¿eh? Mercado central de Hyrule. Vamos a este de aquí. Al verde, que en teoría estaba cerca. No he enseñado el mapa. Bueno, sí, se ha visto, ¿no? El verde, entre comillas, estaba cerca. Está allí.
Tarán, tararán, tararán, tararán. Se va a romper, se va a romper, se va a romper, se va a romper, se está rompiendo. Hierba de Hyrule. Vale, tenemos ahí campamento de Bokoblins, Bokoblins HD, con un Moblin. Bueno, al final no estaba tan bien puesto el marcador. Quiero ir con mi amigo sudando de los colos. Luego les construyes un puente o lo que sea y no quieren subirse.